Directo no, aún no. Vale, estoy en directo. Hola, ¿qué tal? Dejo YouTube, habéis leído bien el título. Dejo YouTube para ser empresario de éxito. ¿Queréis saber cómo ganar dinero? ¿Queréis saber cómo ser millonarios? Este vídeo es para vosotros. Este vídeo es para ti. Este vídeo, míratelo. Bueno, vídeo. Directo, míratelo sin excusas. Voy a coger el chat, ¿vale? Voy a ponerme el chat para poder leerlo. Porque a mí me gusta leer el chat. No siempre, pero sí a veces. Porque yo, aviso, espérate, es que ya hace mucho que no hago directo. Repetimos, hace mucho que no hago directo y ya no sé ni cómo se habla. Un momentito, por favor, que no sé hacer dos cosas a la vez. Quiero ir a mi canal, abrir el directo, confirmar que estoy en directo, porque al igual no estoy en directo aquí y estoy haciendo el tonto. Vamos a ver, no estoy en directo, ¿verdad? ¿No estoy en directo? ¿Por qué no veo que estoy en directo? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo funciona YouTube? Llevo muchos años... mira, sí que estoy, vale, perdón. ¿Lo tonto? Vamos a ver. Confirmado. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, guapos, guapas? Cojo el chat, ya tengo el chat, ¡buah, ya está el chat! Esto es imposible leerlo todo. Por cierto, ¿qué ganáis si ponéis me saludas? Nada, ya os lo voy diciendo, ¿vale? Por si hay alguien que se motiva y dice, oye, V, ¿me saludas? Yo saludaría a todo el mundo, pero es imposible. Por cierto, alguien... ¡Uy, me han donado! ¡Espérate que se me ha ido la donación! Shadow Gameplays me ha dado 10 dólares o pesos argentinos. Dólares argentinos, ¿verdad? Que se dice así. ¿Lo he dicho bien? Por favor, decidme que sí. Notificaciones no activadas, pero porque soy tonto. Un momento, va. Voy a activar las notificaciones y ya se van a quedar activadas por si alguien dice, oye, V, pues yo te voy a donar. Por cierto, con estos directos me he dado cuenta de que no gano nada. Están muy... ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? Jared, mi editor. Ya llegué de vacaciones. Mi otro editor, el editor del canal secundario. Editor del canal secundario. Tranquilo, que va a haber faena. Tranquilo. No te estreses. Bueno, ya he llegado de vacaciones. Espero que te lo hayas pasado muy bien en tus vacaciones. Espero que hayas disfrutado. Y muchas gracias por tus 100 dólares. No, pesos mexicanos. Perdón. Si el que nace tonto muere tonto, lo he dicho siempre y siempre lo diré. Quiero activar las notificaciones, porque como podéis ver, me ha donado mi editor, mi segundo editor, y aquí yo no veo nada. Bueno, mi segundo editor, digo segundo editor, pero en verdad, tanto el principal como el secundario son igual de importantes. A mí me gusta valorar a las personas porque son personas, no porque sea una es más buena que la otra, que también hay gente que es más buena que otra, todo hay que decirlo. Editor del canal secundario, el del principal es más bueno que tú. No, es broma, es que me gusta liarla, me gusta la salsita. ¿Cómo pongo las notificaciones? Ahora no sé, cuadro de alertas. Vale, es esto, ¿no? Si yo pongo esto... Vale, ahora sí deberían salir alertas. Igualmente, ¿qué vamos a hacer hoy, no? ¿Qué vamos a hacer hoy, V? ¿Cómo que dejas YouTube? Oye, V, por favor, pero ¿cómo se te ocurre decir esto? Vale, me he descargado un juego. Bueno, se estaba descargando, creo que ya está descargado, correcto. Llamado Internet Café Simulator. Vamos a jugar al Internet Café Simulator 2. Tenía descargado el 1, pero salió el 2 y digo, pues juego al 2. Y ya está, solucionado. Le doy a jugar, se va abriendo el juego y vamos a ver este juego. Vamos a reaccionarlo, ¿no? Un poco. Ha petado. Acabo de explotar. ¿Ha sido abrir el juego? Vale, ¿no? ¿Ya? ¿Oh, hola? Vale, ya está. El ordenador literal ha dicho, exploto. ¿Quién me ha dado? Gabriel Pérez me ha dado 2 dólares. Voy a ver si funcionan las notificaciones. Un momento. ¡Oh! Están en inglés. Gabriel Pérez donated 2 dólares. Throw super chat. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Eres muy majo. Me caes muy bien. Eres un crack. Escucha. ¡Wow! Otra vez, Jared. ¿Y Jared, me has dicho algo? ¿Me ha dicho algo, Jared? Andoni es un crack, los quiero mucho a ambos. Andoni es el editor del canal principal, para quien no lo sepa, por si alguien se ha perdido la trama. Los quiero a ambos, a ver cuándo voy a Españita y los saludo. La verdad, Jared, estaría muy guay. Si algún día te vienes a España, te voy a recibir con los brazos abiertos. El día que pueda, el día que tenga una casa comprada. Bueno, es que ahora... Bueno, vente ya, si quieres. Vente ya. 20. Yo te acojo en mi casa. No, pero el día que me compre una casa, ahí sí que ya no va a haber excusa. Abaja. Se escucha muy fuerte, ¿no? La lluvia. Bueno, se escucha lo flojo. Se escucha fuerte yo porque tengo el sonido al 43. Pongo el juego, ¿vale? Pongo el juego. Ahora, a ver si lo pilla. Vale, sí, bien.
Vamos, nueva partida, nuevo juego, Internet Café Simulator comienzo a nombre de mi cibercafé. Para quien no lo sepa, para quien no sepa que es un cibercafé, es un negocio que va muy mal. A día de hoy no funciona. Antes sí que funcionaba muy bien, hace 10 años, 11, 12. La gente se solía ir al ciber. Es más, una vez casi montó uno, hubiera sido mi perdición. Internet Café Simulator, el CiberV. Yo creo que es buen nombre, ¿eh? Y lo voy a poner rollo Cyberpunk. He sacado una captura, no sé cómo. CiberV. Ya está. Como no me haga dinero con este nombre, el juego se abrirá tarde en la... Vale, muy bien. Está cargando, que está cargando, muy bien. Bueno, carga rápido, ¿eh? Hay que decir que mi ordenador se está portando. Se está portando, se porta, sí, ¿no? No me gusta el sonido de la lluvia, nada. Shadow Gameplays me acaba de dar 50... Bueno, ahora saldrá la notificación, ¿vale? Vale, a ver, me muevo con la WSD, tabulador, inventario, la X, habilidades, ¿qué? ¿Qué habilidades puede tener el dueño de un cibercafé? Llegar por detrás cuando se le está acabando la hora y decirle, guacho, te estás quedando sin... No, se está acabando tu tiempo, fuera del ordenador. Y darle una colleja, esa puede ser la habilidad. Escape menú de pausa, clic izquierdo, puñetazo, ¿cómo? ¿Y qué otro? Yo este era un simulador de ser rico, ¿no? De hacerse empresario. Os leo un momentito la descripción del juego. Internet Café Simulator 2 es un juego de simulación empresarial de cibercafés extremadamente completo y desarrollado. Me ha llegado una notificación. Shadow Gameplays, $50 argentinos. Shadow Gameplays me dice nada. Me ha donado y ya está. Muchas gracias, Shadow Gameplays. Te quiero. Tenéis que aprender de este tipo de personas porque, ya os digo, de los directos... De los directos, si os gustan mucho los directos... Buah, tremenda casa que tengo tú. Mira, ahí tengo shishita, ¿no? Tengo shishita. Puedo hacer... que puedo usar la shishita. Cuidado. A ver, no hay animación. Están los soniditos, no está nada mal. Bonita shishita, me acabo de pegar. Si le meto mucho a la shisha, me mareo. Es lo que tengo entendido. ¿Y esto qué es? Vale, soy turco, ¿eh? Soy turco. Esto es un cibercafé turco. Vale, tengo mi camita. Me gusta el setup. Cama... comedor, no puedo cagar porque no hay baño. Shishita, vaya, está tremendo. Tremendo juego, presiona para abrir la puerta. Abrimos la puerta, no sé lo que voy a tener que hacer. Toma el ascensor, madre de Dios, la puerta del ascensor. ¿Qué pasa? Que le dé al botón, ¿no? Si no, no viene. Buah, está curradito el juego, ¿eh? Tiene un montón de detallitos, ya lo iremos viendo. Nah, está tremendo, ¿eh? Está tremendo. Creo que no tengo nada malo que decir del juego. Vale, ya está. Aquí llega el ascensor hacia el infierno. A ver, puerta del ascensor. Abrimos la puerta. ¿Qué pasa ahora? Presiona, para detener el ascensor. ¿Cómo? Le doy, ¿no? Parada. No, me he equivocado. Bueno, tengo que bajar. Me imagino que al primer piso. Espérate, ¿en el mapa? Madre de Dios, el mapa. Si me quejaba del mapa del Five Nights at Freddy's. No, es que no quiero comentar este mapa porque como lo comente exploto. Vale, tu cibercafé. Tienda de segunda mano. Vale, aquí tengo mi negocio. Vamos a mi negocio. Que estará en el primer piso, creo yo. Bajamos. No es de terror el juego, ¿eh? Por si alguien se lo está preguntando, el juego no es de terror. Vamos a ver, ¿eh? Esto está tremendo. Gente, de verdad, si os gusta mucho el tema de los directos, no lo digo para hacerme el mendigo, ¿no? Aunque al final, ser streamer es un poco mendigar, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, vale, está cerrado. Gira muy rápido esto, ¿no? Me acabo de marear. Lo que os decía, ser streamer es ser mendigo. ¿Puedo? Bueno, espérate, cuidado, que está la gente alterada, ¿eh? ¿Quién es este? ¿Quién es este hombre? ¿Tú quién eres? ¿A dónde vas? Me está gustando, tiene buenos gráficos. Es rollo cyberpunk, pero versión, el mundo se ha ido a la mierda. Y esto, bueno, a mí así no te me acerques, ¿eh? A mí así no te me acerques. ¡Fuera, demonio! ¡Fuera, yo! No tengo nada. Madre mía, ¿cómo va, no? Voy a hablar con él. Oye, señor, mendigo, ¿te encuentras bien? Me acaba de pedir 100 pavos el mendigo soy yo. Lo que os iba diciendo, en los directos... Buena música, tecno. Música rusa. ¿Qué hace Donald Trump aquí? ¿Qué hace Donald Trump versión Hulk? Madre de Dios. Escucho hard bass, ¿eh? Escucho hard bass. ¿Se escucha? Voy a subir el volumen. Esto es un... Si no donáis ahora, yo ya no sé qué hacer. ¡Dios, qué temazo! Yo me calmo, va, me calmo.
Va, temazo, me encanta mucho el hard pass. Va, me pongo en marcha. Voy al ciber, va. Voy al ciber. ¿Qué temazos se escuchan en este juegardo, tú? Vale, a ver, espero que no salte el copyright. Esperemos que no, recemos que no. ¿Dónde está mi cibercafé? ¿Dónde estoy yo? Vale, he ido por esta calle y hay que girar a mano derecha. Me he pasado, ¿no? ¿Es por aquí? Ah, no, era ahí, era a mano derecha. Vale, perdón, ya está, voy. Es que no puedo pasar por esta calle. La calle del ritmo le llaman. ¿Esto es mi cibercafé? ¿Esto es...? No, esto es una tienda de frutas. Vale, nada, me voy. Ciber... ¿Esto es, no? ¿Ciber V? Esto es... ¡Qué guapo el nombre, tú! ¡Qué guapo! A ver, os quiero decir una cosa. Lo sé. Mira, me han donado. Gracias, Shadow Gameplays. Gracias por estos 20... Cyberpunk jugable. La verdad es que sí. Este juego es más jugable. Es mejor jugable. Es más mejor jugable... que el Cyberpunk. Vale, a ver, lo abro. Los streamers, bueno, que... Bueno, yo no sé cómo voy a ganar dinero, aquí. Los streamers somos mendigos. Ganamos dinero gracias a vosotros, ¿vale? Gracias al público. Es así, la vida es así, gente. Es como, no sé, un violinista en el metro gana dinero gracias a la gente que escucha el violín y le da dinero, ¿no? Los streamers igual, me he dado cuenta que aquí en YouTube, está muy mal pagado a nivel anuncios, ¿vale? Es decir, si voy a hacer directos en el canal principal, me voy a quedar pobre. Si los directos os gustan, darme dinero. Si no, no voy a poder continuar. Mi editor va a decir, oye, ¿qué voy a comer? ¡Aire! Y la verdad, yo no quiero que mi editor coma aire. Seguimos. La electricidad está apagada. Madre mía del señor, ¿y por qué tengo un bate de béisbol? Me lo voy a llevar. ¿Le puedo pegar? Es que voy a hacer lo que no quiero hacer. Le voy a pegar a alguien. ¿Esto qué es? El bate es por si alguien está más de una hora y ha pagado un euro, ¿no? Pues darle con el bate en la cabeza. Vale, ¿y ahora qué hago? ¿Ahora qué hago? Se supone... A ver, ¿qué pasa? Ya llevo algo. ¿Cómo suelto el bate? Vale, muy bien. Tengo un extintor por si se prende fuego. Esperemos que no. Vale, a ver. Bueno. Hay que ir dando mesas. Construir. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Un segundo... Una mesa, ¿no? La mesa de... Ah, mira, vale. Si yo le pongo todo esto, ya tenemos una segunda mesa. La mesa, la silla, la puedo colocar aquí, ¿no? Ya está, ya tiene silla. Vale, tiene silla, me lo pone, me lo indica. Coge la fregona y limpia tu café. Muy bien, lo que a mí me apetecía hoy era fregar. No era ganar dinero, era fregar. ¿Cómo limpio? Madre de Dios, el realismo en persona, ¿verdad? Fregando botellas de cristal, fregando latas. Si ya está limpio el cibercafé. ¿Cómo limpio esto? Pone que está muy sucio. ¿Qué tengo que limpiar? ¿Las paredes? Es que no estoy limpiando nada. Me pone que no estoy limpiando nada, ¿verdad? Me pone muy sucia. Ah, mira, las huellas. Vale, veo huellas. Hay que limpiar las huellas. Vale. Lo pillo. Las latas no, pero las huellas sí, ¿no? Vale, a ver, veo huellas, aquí hay huellas. Es que me han dejado el ciber hecho una mierda. Gracias, Gabriel Pérez, por estos $2. Y me dice, eres el mejor, sigue creciendo en YouTube, te lo mereces. Tú sí que tienes que seguir creciendo, señor Gabriel. Tienes que ganar más dinero que yo para luego poder donarme y que pueda vivir de esto. Gabriel, tienes que ser multimillonario. Ahí te lo dejo, Gabriel. Venga, va, ¿qué más tengo que limpiar? Las paredes con la fregona. Si le meto con la fregona al enchufe, explota el ciber. ¿Un gatito dónde? Bueno, gatitos ya... Ay, no me puedo hacer cargo de ti. Voy a limpiar el gato, a ver qué pasa. Estaba sucio el gato, gente. Estaba sucio, ¿vale? Por si alguien se lo pregunta. A ver, limpiemos esto. ¿Ya hemos visto a Trump? Es que, ¿cómo limpio esto? ¿Tengo que limpiar la mesa con la fregona también o qué? ¿Verdad que no? Ay, tengo un termómetro. Vale, por si alguien viene con COVID. Oye, realismo, ¿verdad? Realismo, me está gustando mucho este juego. ¿Dónde? ¡Ay, va la fregona! Vale, coge la fregona. Pero a ver, las huellas ya las he limpiado todas. ¿Cómo si...? Vale, aquí hay más. ¿Qué tengo que limpiar? Las huellas. Pero si no hay más huellas, es más, creo que cada vez que camino dejo huella, ¿no? No sé qué limpiar. ¿Tengo que quitar las latas de alguna manera? Basura. ¡Ah, vale! ¡Ah, vale! Que tengo que fregar las latas, vale, algo típico. O sea, ahora mismo entra mi abuela, me pilla limpiando latas y dice, oye, nieto, ¿qué tal estás? ¿Estás bien? Por cierto, estos días no he podido hacer directo porque he estado con la familia, ¿vale? Ha venido mi abuela, que hacía un montón que no la veía. Yaya, me lo he pasado muy bien, muchas gracias por traerme croquetas, Yaya.
Y nada, sé que no estás escuchando esto porque prefieres ver Telecinco y prefieres ver Sálvame, ¿no? Pero bueno, cosas que pasan. Gente, ya os ponen en el chat que nadie spamee. Por favor, que nadie spamee. ¿Caso? Te voy a dejar dislike. ¿Por qué? Porque no te he hecho caso, me vas a dejar dislike. Pues si eres así, eres una mierda de persona. Ya te puedes ir de aquí. Vaya, no, no me has hecho caso, te doy dislike. Venga, cállate la boca. Bueno, pone que ya está limpio el cibercafé. Yo sigo viendo aquí un poquito de basura. Voy a seguir fregando. Compra la carcasa de una computadora, un monitor, un teclado y un mouse. Vale, voy. En Zamazor, vale. Está limpio, ¿no, esto? Está decente. Está decente. A ver, la fregona la voy a dejar por aquí en la esquina. Ahí está. Perfecto, no puedo salir. La fregona no me deja. ¡Ah! Qué potente, ¿no? La fregona que no me dejaba salir, tú. Vale, cosas que hacer. En Zamazor... Esto es mi computadora, ¿no? Esta es mi compu. Vale, Space para iniciar. Bueno, bueno, que explota. Bueno, que explota, tú. A ver, ¿qué está pasando? ¿Qué es esto? Booting. ¿Booting el qué? ¿Qué me estás booteando? Vale. WWW. Vamos al Zamazor, ¿no? Me han dado a entender. ¿Dónde está Criptos? ¡Cállate! Simulador de criptomonedas dentro de un juego de... Bah, esto es tremendo. Warcraft... Bueno, esto... Y juegos de criptomonedas que son todos caca. Skin case para abrir cajas. Yo quería el... Crack. ¿Qué crack? Quería el Zamazor, tú. Quería el Zamazor. ¿Dónde está Zamazor? ¿Mi café? No, no. Bueno, bueno, esto tiene 3 estrellas, ni tan mal. He visto restaurante con menos estrellas. ¿Dónde está Zamazor? ¿Dónde está Zamazor? Vale, aquí puedo tunear un poco el cibercafé, pero ahora mismo tengo solo 2.000 pavos que los tengo que invertir en un ordenador. ¿Y esto qué es? Pues se ve fatal, ¿eh? Ah, puedo ampliar la pantalla. Se ve como el ojete esto, ¿eh? Tremenda pantalla tengo, pero mal. ¿Crack? ¿Será crack? ¿Qué es esto de crack? Nueva IP. ¿Qué estoy haciendo? Bienvenido a romper el mundo. Tengo miedo, tú. Tengo miedo de que ahora mismo entre el FBI. O sea, a ver... El Zamazor es una tienda cerca del cibercafé. Gracias por avisarme. Gracias. ¿Cómo salgo del ordenador? Apagar. No apague la alimentación. Vale, ¿cómo me voy de aquí? ¿Ya está? ¿Cómo me voy? Presiona. ¡No! Lo acabo de encender otra vez. No quería. Vete. 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 No puedo, no puedo salir. No puedo salir. No puedo salir. ¿Qué pasa? Ah, si le doy a la F hace zoom. Muchas gracias, de verdad. Vale, si le doy a la F se ve mejor. Vale, pero me quiero ir. Me quiero ir. ¿Cómo salgo de aquí? ¿Alguien sabe qué botón tengo que apretar? V, instala Minecraft en el juego de la PC. Ahora iré. Gracias, Shadow Gameplays. Has entendido mi mensaje de los youtubers somos mendigos. Los youtubers no, los streamers. Si no estuviera hoy Shadow Gameplays dándome money, me estaría muriendo de hambre y mi editor seguramente también. Ahora saldrá la notificación, ¿vale? Para que veáis que no me lo estoy inventando. Ah, a la Q me voy. Vale, perdón, gente, perdón. No lo había visto. No me matéis. Me voy. Le puedo... Buah, este es hacker seguro, ¿eh? Buah, es que le zurro. ¿Otra vez este? ¿Otra vez el mendigo que va caminando rollo borrachísimo? Vale, a ver. Ahí está. Ha hecho super chat. Gracias. Gracias, Shadow Gameplay. Zamazor. No, otra vez el Hard Pass, no. Tienda de segunda mano, ¿será eso? ¿Será esto? ¿Será la tienda de segunda mano? ¿Dónde estaba el Zamazor? No puedo. Es que qué temones tú. Esto es la tienda de segunda mano, a ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Qué mal rollo el chaval este. ¿Puedo apagarle la tele? ¿No puedo apagarle la tele? ¿Puedo romperle la tele? ¡Hostia! ¡Una streamer de piscinas! ¡Una streamer de piscinas, tú! Y está haciendo directo en alguna parte de la ciudad. Voy a ver si encuentro a esta streamer. Voy a darme una vueltecita ahora por la ciudad. Perros, no hagáis cosas raras, por favor. Vale, aquí puedo comprar... Vale, old monitor. Voy a comprar esta pantallita. Vale, me la llevo. Pero... ¡No me puedo llevarlo! ¡Wow! Tengo que ir haciendo viajes. ¡Qué pereza! Luego voy a buscar a la streamer que está haciendo... Piscina, hot tub. Vale, ¿por aquí hay algo? No, no, porque hay una tienda de hard pass. Vale, encontré a la streamer. Encontré a la streamer. ¡Oye! Acabo de encontrar a la streamer y se acaba de teletransportar. Buah, qué ciudad, ¿eh? Me gustaría vivir en esta ciudad, la verdad. Qué lujazo de ciudad. Vale, a ver, hay que poner esto, ¿eh? Vale, hay que poner esto. ¿Cómo lo pongo? Construir. Aquí. Buena pa- ¡No! Al revés, no. ¿Cómo lo giro? ¿Cómo giro la pantalla?
¿Cómo te giro? ¿Cómo te giro? ¿Cómo te giro? A ver, ah, vale, aquí. A la R. A la R de rotar. A la R de rotar, vale. Aquí está bien. Lo ponemos. ¡Ah! ¿Pero qué ha pasado? ¡Pero si esto no era un juego de terror! ¿Por qué? ¿Por qué, Luis Miguel? ¿Por qué me ocurre esto? Nivel de puñetazo. ¿Esto qué es? ¿Esto para qué es? Para subirme puntos. Claro, no puedo. ¿Qué ha pasado? Ha venido un notas y me acaba de romper el setup, ¿sabes? Ha venido un notas y me acaba de tirar la pantalla y todo. ¿Pero esto qué es? ¿Y dónde vivo yo? ¿Por qué ocurren estas cosas? Hay cosas que no comprendo. Bueno, ponemos esto otra vez. Ahí está. Al igual de noche, lo mejor es irse a dormir, ¿no? Pero es que no puedo. A ver, me voy. Voy a ver aquí a la streamer. Miradla. Si le donan, se mete en la piscina. Gran trabajo, tú. Gran trabajo. Quiero trabajar de eso. Quiero trabajar de que si me donan, me meto en la piscina. Vale. ¿Y este? ¿Este quién es? ¿Este quién es? Elon Musk, ¿no? ¿Qué hace Elon Musk aquí? Ya tengo título. Le doy un puñetazo a Elon Musk. Elon Musk, tranquilo. Tranquilo. Si le gano, ¿gano dinero? ¿Cómo va el tema? ¡Eh! Te relajas. A la cara, dale. ¡No! Elon Musk me acaba de matar. Bueno, ¿qué pasa? ¿Dónde estoy? No lo sé. Ah, revivo en el ciber, ¿no? Revivo en el café, perfecto. ¿Esto me lo han tirado también? ¿Me han tirado mi lámpara? ¿Me acaban de tirar mi lámpara? ¿Mi bonita lámpara? Vale, Shadow Gameplays me acaba de dar $20 argentinos o pesos argentinos, no lo sé. Sigo sin saberlo. Me acaba de dar esto y me acaba de preguntar, ¿perros o gatos? Los dos. No puedo elegir. Es como elegir entre mamá y papá, los dos. Los dos. Va, que tengo que montar el setup, ¿eh? ¿Por qué no he podido comprar en Zamazor las cosas del ordenador? ¿Dónde está Zamazor? ¿Aquello era Zamazor? ¿Dónde está mi cibercafé? Aquí está. ¿Aquí puedo comprar fruta? Quiero ver, quiero explorar todo lo que me ofrece el juego. Vale, construimos. Lo voy a poner aquí debajo. Espero que no venga un hombre y se inmole aquí y me explote todo, ¿eh? Espero. Vale, a ver, me falta teclado. Uf, esto... Si me compro la mochila, ¿puedo llevar más cosas de golpe? Estaría bien probarlo, ¿verdad? ¿Y este quién es? Es que seguro que son personajes famosos. Seguro que hay personajes que no conozco y son famosos. Vale, a ver, ¿qué es esto? Rociar, bueno. Por si me entran a robar, ¿no? O algo. Mando de Xbox, muy bonito. Ratón, ¿dónde está el ratón? Aquí, Old Mouse, está un poco viejo. Voy a comprar el teclado. Me lo llevo, ¿vale? Me lo llevo, perfecto. ¿Qué me falta? Me falta el ratón y ya está, ¿no? Ni cascos ni nada. Que se los traigan de casa, los cascos. A ver, por aquí, giramos. Me quiero hacer millonario. Me quiero hacer millonario con este juego. ¿Esto qué es? Un perro. Vale, ponemos el teclado. Ponemos el teclado, a ver, está al revés. Lo rotamos. Lo rotamos y lo ponemos. Perfecto, me ha quedado un poco torcido, pero bueno. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta para que esté el setup completado? El ratón, ¿no? Y algo más. Bueno, me lo pone arriba. Vale, me falta el mouse. Me falta el ratón y ya está. Perfecto, pues vamos. Guau, es que porque se escucha el hard bass. Me dan ganas de bailar, ¿eh? Trump. Trump verde. Está bien el hombre este. Está bien, lo veo chill. Lo veo chido. Mira, mira, le acaban de donar. Le acaban de donar, ¿eh? Ya está. Se acabó la donación. Le han donado poquito. Vale, el mouse. ¿Solo tiene este mouse? Me lo llevo. Bueno, ya está, ¿no? Lo tenemos todo. Me acabo de quedar pobrísimo. ¿Cuánto me ha costado el mouse? No lo sé. ¿Qué hay aquí? ¿Por qué se escucha esta música aquí? ¿Qué hay aquí dentro? ¿De dónde viene la música? ¿Viene de aquí? ¡Ay, gatito! Me voy. No sé de dónde viene. Viene como de aquí la música. No entiendo. A ver, aparta. Bien, mi primer setup. Ah, mira, me lo pone en la pantalla lo que me falta. Tremendo juego, ¿eh? ¿Verdad? Tremendo juego. A ver, rotamos esto. Rotamos el mouse. Y lo ponemos. Ya está. Ordenador completado. Me pone
Que tengo. El Zamazor está. No lo he visto el Zamazor, ¿eh? Gente. Gente, gente. No lo he visto, ¿eh? No he visto. No he visto. Explota, explota el PC. No he visto. No he visto el Zamazor. No he visto el Zamazor. ¿Cómo sabéis tanto de este juego? Si salió ayer el juego, ¿por qué sabéis tanto? Porque sabéis que dándole a la F hago zoom. ¿Dónde está Zamazor? ¿Cómo he hecho para atrás? ¿Qué es esto? Vacío. ¿El qué? ¿Puedo ya abrir el cibercafé, no? Por eso. ¿Le puedo dar a abrir o no? ¿Cómo le doy a abrir? Aquí, cafetería. Vale, abierta. Abrimos cafetería. Igualmente, tengo. Buah, tengo poca pasta, Tengo poca pasta, Zamazor. ¿Cómo he hecho para atrás? ¿Cómo he hecho para atrás aquí? A la Q, no, a la Q me salgo. A la Q me salgo. ¿Cómo he hecho para atrás? ¡Ah! No lo sé. Si cierro este y lo vuelvo a abrir. No. Me sale lo de la IP, tú. Oh, me acaba de donar Gabriel Pérez. $2. Gracias. Ojalá ser rico, donaría más, pero doy lo que tengo. Gabriel, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Yo te quiero mucho. No hace falta que me donéis. Si queréis donarme, adelante. Yo encantado. Y si puedo seguir haciendo directos gracias a vuestras donaciones, lo haré. Lo haré, ¿vale? Lo haré. No sé si os podéis hacer miembros del canal. Creo que no está activado. Pero ya haré una cosa para los miembros. Que será un servidor de Minecraft para que todos podamos jugar. Ya lo veréis. Ya lo veréis. Poquito a poco. Poquito a poco, gente. Poquito a poco. ¿Qué ha pasado? Ah, la donación. Gracias, Gabriel. Le acabo de decir. No puedo echar para atrás. ¿Al escape? No. No puedo tirar para atrás. Se me acaba de petar esto de crack. ¿Por qué soy un crack? ¿Por qué tengo una nueva IP? ¿Por qué sale una IP aquí? ¿Por qué no puedo? Gente, ayuda. Gente, ayuda. Me acaban de dar 3.900 CLPs. ¿Qué pasa? Un cliente envió una solicitud para encender no sé qué. Vale, ya está, ya está, ya está. Un momento. Ah, será en. ¡Ah, Zamazor! Está aquí, vale. Espérate, espérate, que la estoy liando. La estoy liando. Quiero poner pantalla completa, ¿no? Así. Pero quiero salir. Quiero salir. ¿Qué ha pasado? Alguien me. Peticiones. Aprobamos la petición. No he leído la petición. A ver, ¿puedo ver al cliente? Nuestro primer cliente. Hay clientes muy peculiares. ¡Eh! ¿Ya se va? ¿Ya está? ¿No te ha gustado? ¿No te ha gustado? ¿Qué pasa? ¡Ay! Me paga. Yo, dame el dinero. Dame el dinero, bro. Dame el dinero. No puedo cogerlo. No puedo coger el dinero. No puedo coger el dinero. ¿Por qué? Ahora. Gracias, crack. $21. ¡Buah! Le he estafado. Ni 2 minutos de cibercafé y le he estafado. ¡Qué grande! Así me voy a hacer rico. Que me han dado 3.900 CLPs. Betsy, lo he dicho bien. Fuster Triviño. ¿Qué son CLPs? ¿Alguien sabe qué son CLPs? Sí, acaba de entrar un poco con disfraz de Teletubby fumando. Ha sido espectacular. Ha sido un momento muy bonito. Vale, a ver, Zamazor. Zamazor, estaba. Ah, vale, que tenía que hacer así. Vale, perdón. ¿Y ahora qué? Vale, a ver. Pff, lo más barato, ¿no? Voy a pillar esto. Añadimos al carrito. Aire acondicionado, ¿no? Aunque haga mucho calor. Máquinas arcade, esto tampoco. ¡Cállate! Creo que ha venido un cliente. Bueno, a ver un momentito. Teclado. Lámparas tampoco. Monitores. Este está bien. Este está chido. Teclado. Espérate un momento, que tengo un cliente. Tengo un cliente. Aceptamos petición. Venga, una horita. Una horita. Esto van a ser $40, ¿eh? Me va a pagar $40, creo. Vale, ¿qué me falta? VR Controller. ¿Qué compro? ¿Qué me falta? Mouses. Vale, el mouse este, el baratito. Y teclado tengo, ¿qué me falta? Carcasa. Tecla. Vale, lo tengo todo. Me falta una mesa, una silla. Acabo de salir. Espero que se me haya quedado todo en el carrito. Vale, sí. Bendito juego. No tengo, no puedo comprar mesa o qué pasa. Ya está, ya acabado. Creo que me va a pagar, ¿eh? Creo que me va a pagar a la Q. ¿Es que se va sin pagar? ¿Es que se va sin pagar? ¡Oye! ¡Oye! Buah, pero está muy mazas, ¿eh? Está muy fuerte. ¡Bro! Puñetazo, puñetazo. Lo siento, lo siento. Te has ido sin pagar. Te has ido sin pagar. Lo siento, lo siento, lo siento. ¡Está muy fuerte! ¡Policía, ayúdeme! ¡Policía! ¡Policía! ¿Pero por qué?
Bah, esto es esto, ya está. Estás apagón. Joder, si es que... Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Tú quieres que te habilite el ordenador? Te lo habilito. Se ha ido sin pagar, pero es que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Se ha ido sin pagar. ¿Y qué hago? Me ha dado una paliza. Estaba muy fuerte. Va, esto es horrible, tú. Esto es horrible, de verdad. Menuda estafa. Menuda estafa. Gracias, Shadow, por estos 20 dólares argentinos más. V, los clips son pesos chilenos. Ah, muchas gracias. Ah, los CLP. ¿Qué clip? ¿Qué digo? Los CLP son pesos chilenos. Gracias. Vale, pues ya está. Creo que se me ha ido otro cliente sin pagar. No me digas eso. No me digas eso. No, vale, vale. Sigue ahí. Sigue ahí. Te estoy vigilando. Coge el bate. Coge el bate, Vesito. Coge el bate. Coge el bate. ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar? ¿Vas a pagar o no? ¿Vas a pagar o no? Ha pagado, gente. Ha pagado. Ya está. Ha sellado su deuda. Está un poco sucio el cibercafé. Voy a limpiar. Toca limpiar. Toca limpiar. Venga, va. Está sucio. Así no van a entrar. Se ha hecho de noche. Muy bien. ¿Qué pasa cuando se hace de noche? Nada. Yo voy a seguir con esto abierto. Voy a seguir con el cibercafé abierto. Venga, va. Que esto está limpio ya. Esto está limpio. ¿Hay huellas? No hay huellas. ¿Esto es una lámpara? ¿Puedo limpiar la lámpara? No. Me pone que está... Va, está limpio. Ok. Está limpio, pero tampoco tanto, ¿eh? Tampoco nos flipemos. Dejamos la escoba. Vale, me voy al Zamazor. Es que tengo que comprar una mesa. Tengo que comprar una mesa y no va. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Acaba de entrar un nuevo cliente a las 3 de la noche. A ver, peticiones. Venga, va, perfecto, aprobado. ¿Dónde está? ¿Cómo compro una mesa? ¿Hay un Ikea o algo? ¿Hay Ikea en este juego? He visto que hay sillas. ¿Dónde está la silla? ¿Dónde? Aquí está la silla, vale. De plástico, va, voy a currármelo un poquito. Voy a currármelo un poquito, gente. Y me falta una mesa, consolas, aire acondicionado. ¿La mesa no la puedo comprar o qué pasa? No hay mesas, hay de todo. Se va sin pagar, se va sin pagar, se va sin pagar. Se va sin pagar, se va sin pagar, 28, se va sin pagar. El bate. ¿Dónde estás? Ven aquí, crack. Ven aquí, crack. Ven aquí. Es que no le... Bueno, me he pasado... ¡Ey, perdón, perdón, perdón! ¡Perdón, perdón! ¡Perdón, te pido perdón! Lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. A ver, que aquí hay un cliente. Aquí hay un cliente que quiere... Oh, está muy complicado esto, ¿eh? Esto es muy complicado, gente. Esto está siendo complicado. Esto está siendo una tarea complicada. Ya está. Usa el PC. Venga, va. Espero que no se vaya sin pagar. Espero que seas majo. Te estoy vigilando de reojo. Zamazor. No hay nada en el Zamazor. No hay mesas. Voy a comprar esto. Compramos todo. Vale, ya está. Compramos esto. Compramos es lo que hay. Cuando me lleguen las cosas, no te vayas sin pagar. Vale, vale. Bien, bien. Es que, ¿cómo le dices a esta persona que se ha ido sin pagar? ¿Cómo se lo cuentas? A ver, voy a ir para allá. Voy a ir para... ¿Qué es esto? ¡Qué loco este juego! Un jeque árabe en camello. ¿A dónde va? ¿A dónde va? Quiero saber a dónde va. Esto es demasiado loco. ¡Ah, mira! ¡Está Amazor! ¡Está Amazor, cracks! ¡Está Amazor! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Lo abro todo, ¿eh? Lo abro todo. A ver, la silla. Es que no tengo mesa. Buah, esto está siendo horrible. Es que no tengo ni espacio. Construimos. Espero poder comprar un sitio con más espacio. Seguimos poniendo cosas. Ya está, esto de momento así, rollo provisional. Teclado. Ordenador, se va a mojar el ordenador. Ay, ay, ay. El teclado, se moja el teclado. Cógelo. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya está, ya está, ya está, ya está. Gracias Shadow Gameplay, Shadow Gameplays, por los 20 dólares argentinos. V, necesitamos un moderador para el spam. Shadow Gamers, ¿quieres ser moderador? ¿Sí o no? Dímelo. Házmelo saber. Házmelo saber y yo me lo apunto. Buah, es que está muy sucio otra vez el cibercafé. Es que esto no puede ser, de verdad. Vienen y me ensucian esto. Vienen y me ensucian el negocio. Vale, está limpio, me pone que está limpio. Ya está, a ver. La mesa, voy a buscar una mesa. ¿Puedo bajar la persiana? Vale, ya está, bajo la persiana. Y así no me roban, ¿no? Voy a por la mesa. A ver cómo le va a la streamer. ¿Te va bien? Madre de Dios, de verdad. Este juego es maravilloso, ¿eh?
las locuras que trae. Este juego es maravillosísimo. Vale, a ver, te quiero comprar tu mesa. ¿Cuánto me das por tu mesa? Quiero una mesa. No le puedo comprar mesas a este hombre. ¿La mochila qué es? ¿Le compro la mochila? No. Me voy a esperar. Vale, a las... ¿Me puedo comprar una habilidad para dar puñetazos más fuertes o para aguantar gol? Nah, dar puñetazos. Dar puñetazos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No te muevas, ¿te están buscando quién? ¡Si no he hecho nada, señor agente! Policía, me han dado un logro, ¿eh? Me han dado el logro de que la policía me ha investigado. Muy bien. ¿Dónde compro lo...? Club, buah. Voy al club. Tengo que quitar la pantalla, seguro. No voy a ir al club. ¿Qué está pasando? Escucho cosas. ¿Está haciendo sentadillas este hombre en pleno diluvio? Este hombre no está bien. Ese crack no está bien. Ese hombre no está bien. Vale, no sé dónde comprar una mesa. Venga, va, gente del chat. ¿Dónde compro mesa? ¿Dónde compro mesa? Necesito mesa. Voy a ver un momentito. Voy a abrir esto. ¿Le doy dinero al mendigo? Espera que llegue tu primer cliente. Voy a esperarme un momentito. Voy a esperarme un segundito. La electricidad. Vale, ponemos. Encendemos electricidad. Me voy a esperar a que venga un cliente, que es la misión que tengo ahora. Qué tremendo el juego. Mira, Gaby Maldonado, baneado. Por listo, no hay más, no hay más. Es que el chat de YouTube es muy loco, ¿eh? Te baneo, ya está. Voy a ir baneando a gente y punto. Al igual le hago a Shadow Gameplay si me lo dice. Shadow Gameplays, házmelo saber. Si quieres ser el primer moderador del canal de YouTube, dímelo, ¿vale, guapo? Que yo me lo apunto. Yo me lo apunto y te hago mod. Vale, a ver, venga, va, que venga algún cliente. Tengo también para rociar. Espérate, ¿puedo tomar la temperatura? Oye, oye, ¿tienes COVID? No entras, ¿eh? Si tienes COVID, no entras. Muy frío, no entras. Estás enfermo. ¿Y este qué? A ver, crack. No me des la espalda. ¿El perro tendrá... ¿Tendrá COVID el perro? No, los animales no tienen COVID. Vale, a ver, ¿y al mendigo? ¿Cómo tomo la temperatura? ¿Cómo que muy frío? Vale, tiene que entrar el cliente, ¿verdad? Me voy a esperar aquí. A ver si viene un cliente. El Teletubby. El Teletubby. El Teletubby unicornio. A ver qué pasa. ¿Me desbaneas de Twitch? Llevo un año baneado. Bueno, pues no haberla liado, tú. No haberla liado. Gente, necesito un moderador. Alguien que me done y me diga: oye, V, yo quiero ser tu moderador, lo voy a hacer bien. Si lo haces mal, te baneo. Si haces mal, baneo al moderador. Tengo un moquillo, ¿vale? Tengo un moquillo por aquí. Ya está, fuera. Ya está. Porque no tengo clientes. Si está limpio el cibercafé, ¿no? Porque tengo un bate y soy amenazante, puede ser. Hay gente muy ra... ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Ja, ja, ja, no! ¡Ja, ja, ja, no! ¡Tira esto! ¡Tira esto! ¡Me cago en todo, que me han robado! ¿Dónde? ¿Por dónde se ha ido? ¿Por dónde se ha ido? ¿Por dónde se ha ido el ladrón? ¿Por dónde se ha ido? ¡Me acaban de robar en mi cara, tú! ¡No te creo! ¡No te creo! ¿Qué pasa? Vale, soy nuevo mod, gracias a su besito. Shadow Gameplays, nuevo mod. A ver, ¿cómo te hago mod? ¿Cómo te hago moderador? Añadir, eres moderador, Shadow Gameplays. Te lo has ganado, gracias por tus donaciones. Guapo, se lo ha ganado, ¿verdad? ¿Qué me han robado? El teclado, la madre que los parió. Suerte que tengo aquí uno de repuesto. Madre de Dios, tú. Madre de Dios, ¿por qué me has robado el teclado? Vale, ya sé que si entra alguien agachado... ¡Hostión! Vale, me lo apunto. Si entra alguien a hurtadillas, golpe con el bate. A ver. Es que, a ver, este cibercafé... Cibercafé tercermundista, ¿no? Madre mía, encima... El termómetro por el suelo... El bate lo voy a dejar por aquí. El termómetro... Es que, no sé, lo voy a dejar por aquí también. Lo quiero dejar en la... Lo quiero dejar en la mesa. Lo quiero dejar en la mesa. Ahí. Ahí está perfecto. Mira el gatete. Mira el gatete. ¿Puedo acariciarte? No. Por favor, que venga un cliente. Me voy a sentar. Me voy a sentar a ver si viene un cliente. A ver si me siento. ¡Ay, que no estaba abierto el cibercafé, ¿verdad?
No estaba abierto el cibercafé, ¿verdad? No estaba abierto, ¿verdad? No estaba abierto el cibercafé, ¿verdad? Repito, no estaba... Ah, soy tonto. Lo siento, soy noob, soy nuevo en este juego. ¿Algún problema? Venga, a esperar. A esperar al cliente. Está la policía, ¿eh? Está la policía por aquí. Está la policía buscándome porque le pego a los clientes que no pagan con el bate. Está... ¿qué pasa? ¿Ha pasado algo? No ha pasado nada. Vale, a ver. A ver quién viene, a ver quién no. A ver quién viene, a ver quién no. A ver quién no. Venga, que venga, por favor. Que venga alguien. Que pone en desk en... Vale, gracias. ¡Ah! ¡Ah, vale! Me han dicho dónde está, dónde puedo comprar una mesa. Gracias. Pero no voy a comprar mesa porque no tengo money. Bueno, sí, a ver, sí que tengo. Espérate, creo que ha venido un cliente. No lo sé. ¿Qué ha pasado? Gracias, Shadow Gameplays. Gracias. Este sitio es peor que Argentina. Madre mía, pero Argentina no es tan, no es tan mala, ¿no? Argentina no es tan mala, ¿no, crack? Shadow Gameplay. Shadow, a quien spamé te doy permiso para banear, ¿vale? Para silenciar. Tú métele caña al chat, sin miedo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Alguien quiere petición? ¿Tengo petición o no? ¿Tengo petición o no? Dime que... Sí, tengo petición. Vale, va. Has completado las misiones del tutorial. Vale, ahora juego libremente. Gracias. Gracias, gracias, cracks. Vamos a ver, internet. En desk me han dicho que estaban los... ¿Dónde está desk? Estoy ciego, ¿eh? Aquí, vale. ¡Ay, qué tonto que soy! Si he pasado 20 veces... 488 la mesita. No tengo tanto dinero, ¿eh? Bueno, hay de más baratas, vale. Hay de más baratas. ¿Cuál es la más barata? 300, esta. Me la llevo. Es un chollo, ¿eh? Espérate, que voy a comprar un teclado porque... Mierda, me salí. También me han robado el teclado. Creo que la cliente se ha ido sin pagar, ¿eh? Creo que se ha ido sin pagar. Creo que se va a ir sin pagar. Creo que se va a ir sin pagar. Corre a la Q. ¡Se va sin pagar! Vale, a ver, voy a probar mi nueva habilidad de puñetazos. Voy a probar mi nueva habilidad de puñetazos. Crack, crack. Vale, va bien. El puñetazo supremo funciona. Vale, hay otro cliente. Venga, dinero. Dineritos. ¿Dónde está? Ay. Me pongo nervioso. Aprobamos petición, vale. Vamos a ver. Ya he comprado las cosas, ¿no? Perfecto. Falta que lleguen las cosas. Chuck Norris, no te vayas sin pagar, ¿vale? No te vayas sin pagar. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estabas viendo? ¿Qué estabas viendo? ¿Por qué estás en estas posiciones? ¿Qué ha pasado? Electricidad apagada. La pongo. Vale, no te vayas sin pagar. No te vayas sin pagar. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿A qué cojo el bate? 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 Venga, va. ¿Qué lo ha esquivado? Venga, va, dale, dale. Vale. Casi se va y me quedo sin $16. Chuck Norris, por favor. Zamazor ha llegado. Vale, ahora me puedo montar otro setup. Lo voy a montar aquí, pegadito a la pared. A ver, un momentito. Ahí está. Ha llegado el camello, lleno de regalos. La mesita. Ponemos la mesita por aquí. ¿Por a dónde? Por aquí, vale. Guau, qué mesa más pequeña, tú. Es lo que hay, voy a poner aquí. Vale, a ver, Hacker de Anonymous quiere usar mi servidor. Vamos allá. Buah, hay que encender, madre de Dios. Venga, va. Vamos. Madre de Dios, para encender la compu, tú. Venga, vamos, rápido, que tengo un cliente. Vale, ¿está abierto bien? Aprobamos, perfecto, ya está. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor agente? ¿Qué ha pasado, señor agente? Pero es que, ¿qué quieres que haga? Es que no entiendo. No entiendo al señor agente. ¿Me han regalado un ratón? Tengo un ratón ahí. Vale, me quiere pagar el hacker. El hacker, los hackers son buena gente, ¿eh? ¿Por qué no puedo ponerlo? ¿Por qué no puedo construir? ¿Por qué no puedo poner esto? El hacker que se va a ir sin pagar, espérate. Hacker, ¿cómo cojo tu dinero? No puedo coger tu dinero. Ahora. Gracias, crack. Vale, un momentito. La lámpara. Aquí. Esto hay que fregarlo. Vale, a ver. Es que no me dejáis en paz, de verdad. Quiero poner... ¿Y el teclado? Vale, ahí. A ver, un momento, que tengo un cliente. Ay, yo quiero ganar dinero. 2 horas de ordenador, vale. Este me va a dejar mucha pasta. Este me va a dejar mucha pasta. Este quiere robar. Ese quiere robar.
Vale, se va. Bien, perfecto. ¿Por qué no puedo poner el mouse en la mesa? Rodamos. ¿Por qué no puedo poner el mouse? Ay, el teclado, perdón. ¿Por qué no puedo poner el teclado? Ah, vale, es una mesa de VR. Acabo de perder dinero tontísimamente. Esta mesa la voy a dejar por aquí. Anda, es mesa de VR, tú. Qué liada, ¿qué le pasa a este? Está jugando al LOL, ¿no? Se ha enfadado, ha ragueado. Está hackeando el servidor. No te vayas sin pagar. No te vayas sin pagar, no te vayas sin pagar, no te vayas sin pagar. Se va sin pagar. Vale, un momento, es que no... Ah, ¿por qué os vais juntos, de verdad? ¿Por qué os vais juntos? Separaos un poquito. No te quiero dar al de atrás, al de atrás no quiero darle. Al de atrás no quiero darle. Le doy. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento. Lo siento, lo siento, lo siento. Me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy, lo siento mucho. Lo siento mucho. Me he cargado a tres, pero es que si no se va sin pagar y no gano dinero. Vale, voy a comprar una mesa. A ver, un momentito. Vamos a comprar una mesa. Tengo dinero, ¿verdad? 108. Bueno, estoy pobre. Estoy pobre, no pasa nada. No pasa nada, gente. No pasa nada. A ver. Buah, lleva... Mi moderador lleva 30 personas silenciadas. Apúntatelo, ¿eh? Para que veáis a cuánta gente hay spameando. No spameéis, portaos bien. Bueno, ahora el chat lo veo mucho más limpio. Gracias a poner a Shadow Gameplays. Gracias, Shadow Gameplays. Muchísimas gracias. Eres un crack por mantener a raya a la gente. Vale, a ver, un momentito. Que tengo que comprar una mesa. Ajá. Hello, hello, hello. Ahora te acepto. Ahora te acepto. Ahora te dejo usar el ordenador. Va, es que no voy a poder comprar una buena mesa, ¿verdad? Es que es muy caro, de verdad. Bueno, a ver, cuatro... No puedo, no me llega. Es lo que hay. Es lo que hay, me voy. ¡Ay, no, 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 no! Que tengo aquí que aceptarle. Aprobar. Venga, va, ahí lo llevas. Espero que no se vaya sin pagar. A ver, te estoy vigilando. Voy a tomarle la temperatura. Voy a tomarle... Que espero que no venga nadie a robar. A ver, crack. Muy frío. No te vayas sin pagar. Vale, eres majo. Eres majo tú, gracias. No puedo cogerle el dinero. Te quiero coger el dinero. Cuesta mucho, apuntar. Cuesta mucho apuntar, vale, era majo. $7, qué mal, así no me voy a hacer rico, Así no me voy a hacer rico, tú. Madre mía, tengo aquí equipo para montar otro ordenador y no tengo la pasta. ¿Qué pasa? Tíralo. Bueno, aquí hay un buen setup gamer, ¿no? ¿Qué pasa aquí? El mouse, que me lo había dejado, tú. Me había dejado el mouse en la calle. Soy un desastre. Vale, a ver, tengo que fregar. ¿Qué pasa? Hay un cliente. Voy, voy, te atiendo. Te atiendo, majo. Majo, te atiendo. ¿4 horas de uso? Espero que pague. La policía no me está buscando, ¿verdad? La policía no me estás buscando, ¿verdad, señor agente? No. Señor agente, no me estás buscando. Es que hay un ladrón aquí. Vale, se va bien. Gracias. Gracias por la presión policíaca. Gracias por la presión. ¡Eh! Me quiere pagar, majo. $2. ¿Cuánto tiempo ha usado el ordenador? 4 segundos. A ver, limpiemos la mierda. A ver si así pagan más. Yo creo que es por la basura que hay, ¿eh? Vale, se acaba de petar la luz. Un momento. Encendemos. Voy a encender el ordenador porque... ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, no! Dale, 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 dale. Dale. Dale, dale. Vale, 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 vale. La silla no te la llevas tú. La silla ya te digo yo que no te la llevas tú. Ahí está. Vamos a ver. Encendemos la compu. ¿Por qué me roban, de verdad? No quiero llevar este cibercafé en un país tercermundista en el que me roban todo el rato. V, ¿puedo ser moderador? Dóname. Ah, por cierto, hoy me ha dado antes Betsy Fuster y me ha dicho: saluda a Sofía. Sofía, te saludo. Eres una crack. No sé quién es Bestie. Vale, a ver. Cibercafé abierto, ¿verdad? Peticiones no hay. Ven, me voy. Me voy, nos vamos. Fregona. Limpiamos. Hay huellas. ¿Por qué está tan sucio esto? ¿Por qué se ensucia tanto? Mira, mira, mira las latas. Mira las latas. Mira las huellas. Mira las latas. Mira otra huella. Ya está, ¿no? Buah, Dios, esto es horrible, ¿eh? Está limpio, me pone. Ser dueño de un cibercafé no mola, ¿eh? Ser dueño de un cibercafé no mola nada.
Me estoy dando cuenta ahora. Te roban, te dejan basura escondida, te dejan huellas. La policía, policía, antes me han venido a robar. Quédese por aquí, señor policía. Quédese por aquí. Vale, a ver, vamos a poner. Pone que está limpio. Pues ya está, me sirve. Si está limpio, me sirve. Hay una huella aquí. ¡Ay! No quiero caminar, que se me ensucia el cibercafé. Se me ensucia el ciber. Vale, a ver, ¿está todo en orden? Vale, está todo en orden. Falta silla, ¿por qué? No me digas esto. No me digas que falta silla, bro. Ya está, vale, ya funciona otra vez. Ya funciona esto otra vez. Puedo subir los precios, pero no quiero que no venga nadie. Ya lo que me faltaba, ¿sabes? Si ya se van sin pagar, lo que me faltaba, que no venga nadie. A ver. Quiero montar otro PC. Quiero montar otro PC y ganar más dinero, por favor, gracias. Al final le voy a dar $100 al mendigo. A ver. Voy a darle. ¿Esto qué es? Si todo lo que pasa en esta ciudad... Ah, sé todo lo que pasa en esta ciudad. Eres el propietario del nuevo cibercafé. Aplastaron al hombre que trabajaba en el café de antes. ¡Hostia! Ahora ya sé por qué me pegan tanto. Si se llevara bien conmigo, esto no le habría pasado. Vale, pues ya está. Le he dado $100. Si le doy $100, se supone que no me debería pasar nada malo aquí dentro. Gracias, Shadow Gameplays, por estos $10 argentinos. Tomar ejemplo de Shadow Gameplays, de verdad, es majo. Se está dejando todo el dinero en mí. Vale, ladrón, vete, ladrón, vete, ladrón, vete. Ahí está. Creo que tengo... Voy a ver si puedo minar bitcoins. Voy a ver si puedo minar unos poquitos bitcoins. Venga, déjame minar bitcoins, ordenador. ¿Qué pasa? Escucho a alguien corriendo, escucho a alguien corriendo. Porque es que cada vez que escucho a alguien corriendo, pienso que me van a robar, de verdad. Pienso que me van a robar. A ver. Esto está abierto, vale. No llegan nuevos clientes después de la una. Perfecto, gracias por la info. Gracias, Shadow Gameplays ha hecho super chat. Gracias por los $10, guapo. Qué grande. A ver qué pasa. Vale, a toda la gente que spamea le está baneando rollo a saquísimo. Es un grande. Gracias por mantenerme limpio el chat. Vamos a ver, antes que nada. Antes que nada. $28, ¿por qué? ¿Por qué solo tengo $28, criptos? A ver, bueno, aquí viene la liada. Está 31.000, está bien el Bitcoin, ¿eh? Está barato. ¿No puedo comprar? ¿Puedo comprar 20 euros en... Espérate. ¿En Dogecoin? Voy a comprar 20 euros en Dogecoin. ¿Qué ha pasado? ¿Estoy comprando 20? ¿Comprar? Ah, vale. Hay que poner esto, ¿no? ¿Cuánto hay que poner? Ah, ahora solo 15. No, 15, pero... Espérate. ¿Cómo va esto? Yo no entiendo de criptos, ¿eh? Lo estáis notando, ¿verdad? ¿Qué pasa si pongo 10? ¡Ah, vale! La cantidad de... ¿Y dónde vengo? Ah, vale, y aquí lo que tengo, ¿verdad? Aquí lo que tengo, Dogecoin. Ahora no tengo nada. ¿Cómo va esto? Espérate, ¿lo hackeo? ¿Lo puedo hackear? No, vale, me pone todo lo que tengo. No entiendo nada. Esto está roto. El mercado está roto. ¡Ay, que tengo un cliente! Se me va a enfadar. Tengo un cliente, se va a enfadar. Tengo un cliente, hay que aceptarle. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde era? Me estoy poniendo nervioso. Me estoy poniendo nervioso. Aquí. Corre. Ya está. Perfecto. Vale, hay un cliente que me ha dado... Que no quería ni límites. Vale, te voy a vigilar de cerca, ¿eh? Te voy a vigilar de cerca. No te muevas, crack. No, se fueron sin pagar. No me he enterado, tú. No me he enterado. Me voy a quedar aquí vigilando, ¿eh? ¿Tendrá COVID? A ver. Siempre da lo mismo, ¿no? Buah, se ha enfadado seguro. Se acaba de enfadar, le acabo de tirar el termómetro. Habrá dicho, ¿qué quieres decir con eso? Estoy enfermo. Vale, a ver. Vamos, vamos, vamos. No te vayas sin pagar. ¿Qué hace? ¿Qué haces? ¿Por qué se enfada así? No te vayas sin pagar, por favor. Supongo que evolucionaremos algún día, ¿no? Supongo que esto no será así de cutre siempre. No, y se va la luz, tú. No me digas esto. ¿Dónde está? No, ah, vale, bueno, va a pagar al menos. Al menos vienes a pagar, gracias. $39, qué grande. Qué grande, qué grande. Más gente como tú en la ciudad, por favor. Creo que viene un ladrón. Creo que viene el ladrón. Vale, no, el borracho, perfecto. No pasa nada.
No pasa nada, se están portando bien, ¿eh? Desde que al mendigo le he dado dinero. Desde que le he dado dinero al mendigo, la ciudad funciona mejor, ¿eh? Bueno, el cibercafé. La ciudad sigue igual de mal. A ver, fregamos, ¿no? Un poquitito. Fregamos. Bueno, me pone que está limpio. Perfecto. Pues ya está. ¿Qué hay que hacer? Voy a ver lo de las criptomonedas. Me voy a quedar pobre, tú. Con la tontería me voy a quedar súper pobre. A ver cómo va el tema. Criptos. Vale, ha entrado un cliente. A ver, te doy permisos. Va sin límite. Me va a dejar mucha pasta también. Me va a dejar mucha pasta. Vale, exchange. Bueno, me estoy enterando. ¿Dónde pone el dinero que tengo, tú? No lo sé. No lo sé. Si le doy a vender todo, ¿qué pasa? ¿Acabo de ganar dinero? Es que no tengo... Esto está un poquito mal. Ah, vale, que si le doy aquí me pone... Se acaba poniendo lo que tengo, ¿no? ¿Cómo va? No entiendo. ¿Le voy a meter caña al Bitcoin? No. A Ethereum tampoco. Dogecoin. Yo confío en Dogecoin, ¿eh? Dogecoin es el futuro. Le voy a meter... Voy a comprar... 150 Dogecoins. 150 Dogecoins. A ver, no te vayas. Comprar. Vale, ya está. 150 Dogecoins. Acordaos. 150 Dogecoins. Es que no me sale bien el dinero que tengo. ¿Qué está mirando? ¿Qué haces? ¡Baja el pie de la mesa! Vale, ahí está. Me ha hecho caso, tú. Los timings existen. Os lo digo ya. Yo creo que los juegos tienen control de voz o algo. No te vayas sin pagar, 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 no te vayas sin... Señora gente, pero que... Pero si se ha ido sin pagar. No te muevas, ya. No me muevo. Señora gente, que me mata. Señora gente, por fa... ¡Ah! Te han multado, ¿no? ¿Qué pasa, majo? Es que si se van sin pagar. Si se van sin pagar y me pilla la policía, me quedo sin dinero. ¿Cuánto dinero tengo? 21 dólares. Bah, esto es horrible, tú. Este juego es horrible. No voy a ser rico nunca. Tú, vete de aquí. ¡Echa paya! ¡Echa paya! ¿Aún te voy a dar? Abrió. Gracias, Shadow Gameplay. Ume, ¿cuánta gente llevo? Y lee mi donación anterior. Perdón, Shadow Gameplay, perdóname. Que no lo he visto. Ume, quien ponga cosas raras, lo silencio, lo baneo. Silencia. Es más, no banees. Silencia. A ver qué pasa, solo silencia. Silencia a la gente. ¡Ey! Me han dejado aquí un cigarrito, ¿eh? No fuméis. No fuméis, por favor. Bueno, sigue limpio el cibercafé. Está bien limpito. A ver, ¿qué más hay por aquí? ¿Qué más hay por aquí? Espero no perder pasta con las criptomonedas. Espero hacerme millonario, de verdad. Es mi sueño, es mi futuro. Estaría gracioso que en un juego donde lo importante es el cibercafé, que me haga rico a base de criptomonedas. Estaría muy gracioso, la verdad. Vale, está limpio, pero me pone que hay algo sucio y no sé dónde. Ahí, hay una huella. Vale, ya está. Ahora sí está full limpio. Full limpio. Perfecto. ¿Palo y la fregona se mueve? No. Vale, perfecto. V, estoy viendo tu directo en el móvil y en PC. Gracias. Doble view. Doble view. Muchas gracias, crack. Vale, a ver, no te vayas. No te vayas sin pagar. No te vayas, págame. Eres majo. Eres majo. Gracias, 54 dólares. Lo voy a invertir en criptos, crack. A ver. Vale, viene un cliente. Le voy a aceptar, pero ya. Vale, ahí está. No le ha dado tiempo ni a enfadarse. Eso es bueno. Eso es good. Vale, ¿dónde veo? ¿Dónde veo el dinero que tengo en criptos? ¿Dónde lo veo? Sé que... Ah, vale, aquí. Vale. Cantidad poseída. Perfecto, a ver. ¿Dónde le meto? ¿Le meto también a Stellar? ¿Le meto a Stellar también 150... Ah, un ladrón. Corre. ¿Por dónde se ha ido? ¡Aparta! ¡Apartaos que me han robado! Toma. Te tengo. La pantalla, ¿sabes? La pantalla. He escuchado sonidos raros en ese callejón. Vale, perdón, lo siento. Gracias por pagar, lo siento. Claro, encima, estaba el pobre hombre usando el ordenador, ha llegado el notas, se ha robado la pantalla. Y el pobre hombre se habrá quedado con cara de... Ah, vale, bien, gracias. Sois muy amables en este cibercafé. Vale, le voy a meter a las criptos. Es que ya tengo muchas criptos, ¿eh? Voy a dejarlo ahí.
Al igual algún día miraré esto y soy millonario. Miraré las criptos estas que he comprado y seré millonario. Al igual. Recemos a Jesucristo, ¿no? Vale, a ver, tengo un poquito. Este es del GTA, ¿no? Este es del GTA, este es DJ CJ. Bueno, a ver, esto está bien, ¿no? Voy a hacer un encender y apagar la luz para ver si no se corta la electricidad otra vez cuando esté usando alguien el ordenador. Vamos a encender el PC. Ha venido un señor. Vale, voy a usar el PC. Voy. Ahora te doy permisos. Ahora te doy una horita. ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quieres? ¿Cuánto quiere el buen hombre? A ver, un momentito. Aquí no es. Aquí. Le doy. Le damos a... ¡No! Pero sí, acabo de cortar lo de la electricidad. Ah, esto es horrible, Eto. Esto es horrible. Se me ha bugueado. Ah, vale, ahora. Acabo de cortar lo de la electricidad para que no haya un corte de electricidad. Y se corta la electricidad para que veáis que este juego no me quiere. Este juego no me quiere. Me voy a quedar calladito para que no me pase mal. A ver, ¿podéis hablar en el chat de forma ordenada, pero sin darle cabezazos al teclado? Quien le dé un cabezazo al teclado, pues quedará silenciado, ¿vale? Así va la vida. Así funciona el universo, gente. No, V, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué es tan injusta la vida? Vale, a ver. Ahora te doy permisos. Ahora te doy permisos. Ahora le doy permisos. Podría montar un ordenador de VR, la verdad. Ahora voy a ver. No. Vale, aquí. Vale, ya está, 30 minutitos. Voy a ver si después de este cliente puedo comprar un una zona de VR. Lo voy a probar. Bueno, voy a quitar. Voy a limpiar esto un poquito. Limpiamos. No, sin pagar, no. Sin pagar, no. Vale, gracias. $7, muy amable. Muy amable. Espero que hayas disfrutado del PC. Vale, a ver, ¿dónde está sucio esto? ¿Dónde hay huellas? Es que a veces no se ven las huellas ahí. Vale. Está casi limpio. Me falta algo, tú. Vale, qué estrés. Vale, a ver, la mesa. Ponemos la mesa. De VR. A ver, ¿cómo la pongo? Espérate. Rotamos la mesa. La voy a poner así. Ahí está. Vale, tengo que comprar las gafas. Buah, esto va a ser carísimo. En verdad, seguro que no puedo. Voy a esperarme. Uy, ¿qué le ha pasado al perro? No. Casi. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a este hombre? Voy, te apruebo. Sin límites, va, este va a dejar mucha pasta. Si no se va sin pagar, sería un regalazo, tú. Espero que no. Vale, a ver, todo bien, ¿no? Estoy controlando bien esto. Como se meta el ladrón, me la haría. Ahí viene. Te estoy vigilando, crack. Te estoy vigilando. ¿Este quién es? A Elon Musk, otra vez. Que no se meta, por favor. Que no se meta. Que no se meta. Que no se meta. El alcohol es mejor que el tabaco. Ni una cosa ni la otra y punto. Policía, policía. Policía, vale, el policía ha sí, el policía sí. Policía acaba de meterle miedo al ladrón, ¿no? Quería decir otra palabra, pero no me ha salido. Vamos a ver. El que está spameando el alcohol es mejor que el tabaco, baneado, ¿vale? Baneadísimo. Por tonto, no por otra cosa. Gracias. Vale, a ver, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Buah, sigue usando el PC. Este hombre me va a dejar mucho money. Está viendo YouTube. Me vas a dejar mucho money. Me vas a dejar mucho money, ¿verdad? Quiero hacer una estación de VR. Gracias por los pesos chilenos. ¿Quién ha sido? Ahora saldrá la notificación, ¿eh? Muchas gracias. Vale, a ver. No. Vale. Vale. $59 me quería estafar. La madre que lo parió. Me quedo aquí. Me quería quitar el dinero, ¿no? Le he pegado con motivo. Mira, ha salido Lilac Blue. Gracias por los pesos chilenos. Si no me equivoco, eran pesos chilenos. Muchas gracias, crack. ¿Cuántos? 2000, muchas gracias. De verdad. Espero que el dinero que me estáis dando no os haga falta. Espero que sea un dinero... ¿Qué pasa? Espero que sea un dinero el cual no vayáis a usar. Y me lo deis a mí y ya está, ¿no? Y ya está, y fin. Y me lo deis porque os gusta el contenido y punto. Si no os gusta, pues no me deis nada. O iros de aquí directamente, ¿no? Así de fácil. Y si no tenéis dinero para darme, no pasa nada. Sois bienvenidos, ¿vale? Os quiero.
Solo que mi editor tiene que comer, ¿vale? Lo voy recordando por si acaso. Vale, a ver, ¿qué está pasando? Perro corriendo, adiós. ¿Qué hay por aquí? ¿Hay algún easter egg? ¿Hay algún easter egg? No hay nada, ¿verdad? ¿Me puedo comprar ya una mesa? A ver, todo el dinero que tengo en criptos. Habrá su... ¡He abierto un cliente! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡No! ¡No! ¡Ah, mira! Se acaba de inmolar. Se acaba de inmolar. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Me acaba de romper medio setup. ¿Por qué? ¿Por qué viene gente a explotar en mi cibercafé, de verdad? Si le he dado dinero... ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? ¿Por qué no funciona esto? Ahora ya está, otra vez. Todo en orden. Todo en orden, todo limpio. Va, ¿por qué tiene que venir gente a explotar? Es algo que yo no entiendo. Es algo que no comprendo. Vamos a ver. Seguramente a la una tengo que cerrar la cafetería si no viene el hombre a explotar, ¿verdad? Segurísimo. A ver, pedidos. No, ¿qué es esto? No sé. Fotos de pantalla, a ver. Esto es una tontería, ¿verdad? Creo que sí, es una tontería. Vale, tengo que montar el segundo ordenador. El del VR, ¿qué hago? Voy a ver cuánto vale un VR en la tienda de segunda mano. Antes que nada. Vale, ahora que no hay clientes, me voy. Dejo... Bah, es que este hombre explota, tú. Esto no debería existir. Entiendo que le tengan que dar dificultad al juego, pero... El hombre que explota no debería existir. Vale, crack, necesito... Mando de VR. ¿Cuál pillo? ¿Cuánto vale? 103... Buah, está muy caro. Está muy caro, tú. Está re caro. ¿Esto qué es? ¿Mouse? Nada, estás muy caro, tú. Estás demasiado caro, crack. ¿Puedo? Espérate, ¿tengo para comprar habilidades? Ah, mira, puedo... Ah, vale, 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 un momentito. Vuelvo. Ya sé, ya sé, ya sé por qué no estoy ganando dinero. No me estoy poniendo puntos a los dineros. ¿Cómo vas? Vas bien. No me estoy poniendo puntos a los dineros de la cafetería. Ahora lo veréis. Ahora vais a ver lo que os digo. La electricidad, voy. Vale, aquí... Espérate. Vale, gracias a tu carita sonriente tendrás clientes que dejen mejores comentarios. Vale, y esto aumenta la probabilidad de que lleguen clientes. Voy a subirme este, el del smile. Espérate, ¿cuál me va a dar? La gente deja más dinero. Creo que voy a darle a este. Espérate, aunque este... ¡Oh! Hago que reduzca el número de clientes que se van sin pagar. Vale, me pongo este. Este vale muchos puntos. Me voy a poner este también. Vale, ¿lo de las propinas me lo puedo subir? No, me falta un cliente. A la que venga un cliente creo que me puedo subir lo de las propinas. Vale, encendemos el PC. Gracias, Shadow Gameplays, por la donación, por los 100 dólares argentinos. Vale, acaba de llegar un cliente. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Fuego! 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 ¿Cómo apago esto? ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡No está! ¡Ya está! Todo en orden. Todo en orden. ¿Todo bien, señor? ¿Sí? El hombre ahí ni se ha movido, tú. El hombre dice, por favor, acéptame la petición. Solo quiero jugar al Minecraft. ¡En llamas! Buah, claro, tengo que comprar extintores por si acaso. ¡Qué liada de juego, nenes! ¡Qué liada de juegos! No te vayas sin pagar, ¿eh? Encima que ha apagado un incendio, no te vayas sin pagar. Buah, podría haber perdido la compu, ¿eh? Vale, se va, se va, se va, se va, se va. Se va, vale, bien, bien. Buena, buena gente, buena gente. Muy buena gente. Vale, esto está muy limpio. Vale, a ver. Claro, debería comprar la lámpara. A ver, que el hombre bomba me la ha desmontado. Debería comprar un extintor, ¿no? ¿Cuánto he gastado? He gastado medio extintor. Bueno, esto me da para pagar otro incendio. ¡Qué liada lo del fuego, tú, ¿no? ¡Qué liadísima! Vale, a ver, ¿a dónde voy? Adiós, adiós. Hola. Buah, este hombre deja pasta, ¿eh? Siempre. Voy a atenderle rápido. Este hombre siempre deja muchos dineros. Ahí está, sin límites. Este hombre es rico. Miro, voy a ver las script. Se va, se va, se va, se va. Se va.
¿Te vas ya? No, 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 no. Vale, no has usado el ordenador. Ven, ven, ven. Ven aquí dentro. Pelea en el cibercafé. Vale, vale. Métele, métele. Métele. No, no esquives. No esquives. No esquives. No esquives. ¡La vida! ¡La vida! ¡La vida! ¡Pero cómo ha esquivado eso! ¿Cómo ha esquivado eso? Le falta un golpe. Está un puño. Está un puño. Estás a un puño. Perfecto. La vida, ¿cómo recuperó? $2. Por $2, vaya pelea más tonta. Por $2, vaya pelea. Ey, ¿qué tal, majo? Te acepto, te acepto. Una horita, venga, va. Espero que no te vayas sin pagar. Por $2, ¿cómo se ha puesto, no? Por $2, porque se ha ido sin pagar. Es algo que no entiendo. Limpiamos. No me dejes huellas. ¿Qué pasa si le paso la fregona por la cara? Aunque tiene un pelo de fregona ya, pero bueno. Nah, en verdad está fachero. Es pelo de... típica el pelo de trap, ¿eh? Vale, a ver. ¿No te vayas sin pagar? Va, es majo. Eres majo. Venga, hasta luego, crack. Qué majo, ¿no? ¿Esto funciona? Sí, qué grandes. Es que es muy grande este juego, ¿eh? Vale, ¿me puedo subir lo de las...? Ahí está. El tarro de las propinas. Vale, ¿y esto qué es? Aumenta la probabilidad de que lleguen más clientes. Vale, buena data. ¿Y esto qué es? Buah, es que, a ver. Buah, esto para minar bitcoins, ¿verdad? Pero es que no quiero minar bitcoins. ¿Por qué estás enfadado? ¿Por qué estás enfadado? Te voy a aceptar muy rápido la petición. Te voy a aceptar la petición muy rápido. Vale, ya está. Seguro que no se enfada. Tiempo ilimitado, a ver. A ver lo que dura, ¿eh? A ver lo que dura. V, invierte que tenga a la izquierda el porcentaje subido de bajada en cada cripto de monedas. Pero ya entiendo lo de las criptos, que hay criptos que suben y hay criptos que bajan. Pero igualmente, las criptos que bajan luego pueden subir, ¿verdad? No quiero mirar, es que se va a ir sin pagar, tú. Tiene cara de que se va a ir sin pagar. No quiero prejuzgar, tiene barba. Soy yo en otro universo. Soy yo en el multiverso. Pero no, no sé, no te vayas sin pagar, buen hombre. Me gusta su sombrero, ¿no? Un gatito. ¿Dónde está, gatito? Vale, a ver. Es que con el bate estoy... con el bate queda muy amenazante esperarle en la puerta, ¿no? Rollo, ¿vas a pagar o no? Aunque en este país hay que ser así. El elegante. La barbería, el elegante. No me había ni fijado. ¿Esto abre? No. ¿Por qué me miras así? ¿Qué te ocurre en la cara? Venga, circula. Sal de aquí. Vete. No te voy a dar nada. Vale, va a pagar. Eres muy majo. 54, voy a ver las criptos. ¿Cómo van? ¿Cómo van las criptos? A ver. Portafolio, espérate un momento. Que lo voy a poner esto en grande. Que se vea bien, ¿cómo va esto? Vale, tengo. Voy a ganar pasta, ¿verdad? Lo compré esto mucho más barato, ¿no? ¿O no? No lo entiendo. ¡Ay, la electricidad! Sal de aquí, sal de aquí. Vale, a ver, dale. Yo que estaba aquí bien feliz con las criptos y me cortan la luz. No entiendo lo de que me corten la luz, pero bueno, no lo comprendo. Cuando quieras. Cuando quieras. Qué mal rollo cuando pasa alguien corriendo, de verdad. Es como, ¿qué pasa? A ver. No, esto está igual, ¿no? Ni ha subido ni ha bajado, creo. Nada, 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 nada. A ver. Claro, es que esto que hago. Le meto, por ejemplo, mira, Cardano. Le voy a meter 75 Cardanos. Está 2, lo compro y a ver qué pasa. Acaba de entrar un cliente, a ver, un momentito. Voy. Apruebo, 2 horitas, vale, va. No se va a ir sin pagar, ¿verdad? No se va a ir sin pagar, ¿verdad? ¿Cómo le va a este hombre? ¿Qué te pasa? Mendigo, le va bien al mendigo. Le he dado pasta porque se supone que si le das pasta todo iría bien, pero no. Todo va mal. Todo va mal en este cibercafé. Las criptos las voy a dejar ahí compradas y que tenga que pasar lo que tenga que pasar y punto, pelota. No entiendo de criptos, se ha notado, ¿verdad? Esto no es simulador de ser Willy Rex, pero bueno. Si fuera Willy Rex, este juego se me daría muy bien, ¿no? Porque en vez de montar un ciber, monto una zona de criptos y ya está. Hasta luego. Es más, este juego seguramente que si te lo curras, te puedes... No, 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 no. Es que lo sabía. Lo sabía. Lo sabía. Lo sabía.
Lo sabía. No explotes. ¡Joder! Y me quedo sin dinero. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto dinero? Vale, $27. Esto es penoso. Esto es penoso. No me está gustando, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Voy a ver si puedo comprar una mesa ya. Voy a vender, mira, mira, se acabó. Voy a vender. Voy a vender todas las criptos. Voy a vender todas las criptos. Ya está. Y se acabó. 150. Va, vender todo, vender todo. Vender todo. Y no me llega para la mesa. Qué pena. Qué pena, ¿no? Qué pena estoy dando, ¿no? Encima seguro que el suelo está sucio. Dicho y hecho. Venga, va. Limpiamos. Hay un cigarro ahí, ¿eh? Lo veo. Lo veo. Vale, ya está. Está limpio esto. Una huella. Ya está. Perfecto. ¿Qué hago con mi vida? El bate cuando... Ya. A ver, es que me he flipado. Porque me he subido la habilidad de puños aquí. Pero no. Vale, hay un cliente. Sí, usar el bate. Usar el bate y punto. Usar el bate y punto pelota. A ver, tú. Por favor, déjame mucha pasta. Por favor, déjame mucha pasta. Pues es que no tengo nada de dinero, ¿eh? Ya está. Vamos allá. A ver cuánto dinero me deja. No te vayas aún. Quédate toda la noche. Quédate toda la noche. ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Vale, nada. Nada raro. Nada raro, tú. Nada raro. ¿Qué pasa? ¿Y qué quiere decir el dinero que tienes en el ordenador arriba? Pues el dinero que tengo yo. O sea, es el mismo dinero que tengo aquí. ¿Vale? A ver, se ve, ¿no? Sí, se ve aquí. Se ve aquí. Perfecto. Quiero montar un ordenador. ¿Puedo vender esta mesa o algo? Estaría muy bien vender al igual. No, no puedo. Ni de coña. Ni de coña puedo vender esto. Venga, quédate y no te vayas sin pagar. Quédate y no te vayas sin pagar. Mira qué limpio que tengo esto. Mira qué limpio que lo tengo todo. Te limpio hasta a ti. Te hago un fregado para que te vayas limpia. No te vayas sin pagar. Que como se vaya sin pagar voy a llorar, ¿eh? No te vayas. No te vayas. No, no me pongas el pie en la mesa. A ver. A ver, a la casi 300 euros. Casi que tengo más dinero en el juego que en la vida real, la verdad. Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No vengas a robar, ¿eh? No vengas a robar. No vengas a robar. Vale, bien. Bien. ¡Qué maja! Gracias, $58. ¿Puedo comprar ya una mesa cutre? ¿Puedo comprar ya una mesa cutre y ganar el doble de pasta? A ver. A ver, ¿dónde? ¿Dónde era? Zamazor. Vale, a ver, esto de las criptos fuera. Viene alguien corriendo. No hay nadie, vale. Zamazor. Mesas. ¿Qué pasa? Vale, viene a comprar, ¿no? La persona que ha venido diciendo baba. Vale, venga, va. Si se va ya, no le voy ni a pegar con el bate, ¿no? Por $2, ¿para qué? Vale, a ver. Ahí no, estaba bien. Zamazor. Escritorio. A ver, tengo algo en el carrito. Mesa de metal, muy cara. Necesito algo más básico. A ver, pone basic consola. Ah, mira, consola. Office consola, computer. 399. Con suerte me va a pagar el cliente este. Y voy a tener la pasta para la mesa. Con suerte me va a pagar. Y me voy a quedar con el bate en la mano. Por favor, págame. Por favor, sé majo y págame. Que no venga ningún ladrón ni nadie a explotar. Que no venga nadie a explotar, gracias. Págame. Págame. Quiero que me pague. Master Pro, no te van a saludar. Ahí está. No te voy a saludar, es que... Tú imagínate saludar a todo el mundo, es imposible, ¿vale? Espero que lo entendáis. Sé que sois muy pequeños para entenderlo. Espero que algún día lo entendáis. Al igual hay alguien que no es pequeño y no lo entiende, pero entiéndelo, por favor. Gracias, vale. Voy a comprar otra mesa. Voy a comprar otra mesa, ya puedo. Ya puedo, a ver. Esta, la barata. La baratita. Comprar. Ahí está. Espero que no me roben nadie nada, ¿eh? ¿Qué hago? ¿Dónde pongo esta mesa? Es que esto me sobra. Guau, el bate se me está rompiendo, ¿eh? Me estoy quedando sin bate. Esta mesa la voy a poner temporalmente aquí. Ya la quitaré.
Vale, a ver si me llega el Zamazor. A ver si me llega el camello. Lo estoy esperando, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¿Por qué? ¿Por qué ocurren estas cosas, de verdad? ¿Por qué ocurren estas cosas? Me dan ganas de llorar cada vez que me resetean el ordenador así. A lo ilegal. ¿Esto funciona? Que falta el mouse. A ver. Es que no, me da mucho asco, ¿eh? Vale, ya está, montado. Me da mucho asco que ocurra esto. La luz. Madre de Dios, tú. ¿Hay alguna forma para que el Bomberman no explote? Vale, ha llegado. Ha llegado Zamazor. Mesa. Me llevo la mesa. Pongo la mesa. ¿Qué sonido más feo el camello? Aquí. Aquí, pegadita a la pared. Vale. La próxima vez que me explote, voy a mover la mesa. Bueno, espérate, la muevo ya. Aprovecho y la muevo ya. Es que está la escoba, ¿no? Bueno, la voy a poner por aquí. Ahí está. Espérate, voy a quitar la escoba. Vamos a hacerlo bien. Vamos a rolear bien. Vamos a ver. La mesa por aquí. La silla por... Gírala, rota, ¿vale? Por aquí. Aquí está bien. La mesa. Ah, no, la pantalla por aquí. ¿La tengo que rotar o no? Sí, creo que sí, 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 sí. Roto. Vale, mira, ahora ya está más ordenadito esto, ¿eh? Ahora ya tiene mejor pinta. Bueno, un momentito. El teclado. Rotamos también el teclado. Rotamos teclado. Ponemos teclado. Ratón. Cogemos ratón. Esto es un poquito pesado, ¿no? Pero bueno, hay que hacerlo para que quede bien. Escucho pasos y no me gusta, tú. Hay que... Uah, espérate. Le he dado mucha vuelta ya al ratón, ¿eh? Ahí está. Y el monitor. Lo voy a meter aquí debajo. ¿Puedo? O encima, encima. Esto es muy de cibercafé, ¿eh? Ponerlo encima es muy de cibercafé. Ahí está, perfecto. Está perfecto, buen setup. Y ahora montamos el segundo setup en. Buen PC, buena compu, ¿eh? Buenas compus, la verdad, que no se quejen. Buenas compus, la silla. Rotamos silla. Qué pereza. Ponemos la silla. Cogemos pantalla. Buena pantalla, al menos me he dejado un poquito más de dinero en la pantalla. Para que no sea tan feo el cibercafé, la verdad. Se ve bien, se ve chido. Vale, me falta un mouse. Que estaba el mouse aquí encima de la mesa. Cogemos mouse. Ponemos mouse. Esto ya tiene mejor pinta de cibercafé. Ya tiene mejor pinta. Ya me está gustando. Vale, bien, bien, bien. Cliente, cliente, cliente. Cliente, ordenador. Ahora ya el dinero debería empezar a volar un poquito más, ¿eh? Deberíamos ganar más money. A ver, clientes, rápido. Vale, una horita, perfecto. Te acepto la petición. Esto lo voy a poner aquí. Aquí ya pondré. Aquí ya pondré un VR. Cuando tenga el dinero. ¿Qué pasa? ¿Otro? ¿Otro cliente? No, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado? Pues si no había ningún cliente. Si no había nadie sentado. Me ha pedido otra hora, ¿no? Me ha pedido actualizar. ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo hentai? ¿Estás viendo hentai? ¡Ay, ay, ay! No, no quiero mirar. No quiero mirar. Ya no miro. No quiero mirar lo que miran los clientes, ¿eh? ¿Alguna vez habéis mirado algo turbio y perturbador en un cibercafé? Espero que no. Gracias por tus 26 dólares viendo hentai. Hasta luego. Porque estaba viendo a sus waifus. Es algo que no entiendo. Se supone que tendrían que venir más clientes. ¿Alguien vea más clientes? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, maja? Te abro. Te abro sesión. Dos horitas, vale. Me parece bien. Ahora sí que el dinero empieza ya a fluir un poquito mejor, ¿eh? A ver si viene otro cliente. A ver si viene otro cliente, ¿eh? Es que realmente me he gastado creo que 2000 pavos en los dos PCs. Una locura, ¿eh? Me han dejado huellas. Espérate, limpiamos. Siempre limpito esto. Siempre limpito esto. Y el hombre que explota, espero que no venga y reviente el cibercafé. Porque ahí sí que voy a llorar. Ahí sí que voy a... No. Me ha roto el cibercafé. Esa va a ser la reacción. Gran actor, Río, ¿verdad? Que no se vaya nadie sin pagar. ¿Esto lo puedo rociar? Si no paga, sí pagas, ¿no? Sí pagas, bien. Perfecto. Ah, esto es para perfumar el... Ah, vale, vale, para que huela bien. Vale, 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 vale. Para quitar el olor a otaku. Vale, la chica que estaba viendo aquí antes el hentai. ¿Entendéis, verdad? Vale, ya está. Dejamos esto aquí. ¿Cuánto vale un VR? Para hacerme una idea.
para hacerme una idea de todo lo que tengo que ahorrar. Es que tengo que comprar ordenador, VR, pantalla, ¿no? Ah, no, las gafas. Vale, a ver. Quiero hacerme una idea, solo una idea. VR controller, vale. ¡Ay, ay! Vale, este está barato. Hay que ahorrar, ¿eh? Hay que ahorrar una barbaridad. Voy, 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 voy. Vale, cada vez que tengo. Vale, ha entrado otro cliente. Cada vez que vienen más clientes, igualmente gano más puntos. Mirad lo que os decía. Gano más puntos para las habilidades. Y si voy subiendo esto, habrá uno que me dé mucha pasta, este de aquí. Tipo, no, 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 no. Aquí se paga. Aquí, si tú vienes, es porque pagas. Y punto. Y punto ya. Es que me molesta mucho la gente que no paga, la gente que hace un simpa. No entres tú a robar, ¿eh? No entres tú a robar. Willy, no entres a robar. Venga, hasta luego, Willy. ¿Y tú qué? El borracho. Este me ha dado miedo. Antes se me ha acercado rollo. Mira, sí. Qué mal rollo, tú. Los andares que tiene. Cierra la puerta para que no explote. Pero cierro la puerta por la mañana, por la noche. Es que no sé a qué hora cierro la puerta. ¿Qué hora es? No puedo ver la hora. Tienes 42 alma emprendedora. Ah, puntos. Vale. Tengo 42 puntos de mentalidad de tiburón, ¿eh? Cuidadito. Pero no vienen clientes. ¿Por qué no? ¡Ay! Quiere pagar. 58, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Ahora te abro sesión. Voy. Voy. Poquito a poco, gente. Poquito a poco el gran negocio del cibercafé. Va, 30 minutos. Qué poco. Espero que pague. Que vengan más clientes. Por favor, que vengan más clientes. Está hecho una mierda, ¿eh? Está hecho una mierda esto. Pero si solo han venido tres clientes, ¿por qué? No te vayas sin pagar. Vale, es majo. Eres majo. $7, igualmente, eres majo. No les he su... Se escucha un gato. No les he subido el precio porque quiero que venga mucha gente. Quiero poner precios asequibles para que la mayor parte del mundo pueda venir a gastarse sus dineros. A donarme. A donarme. Guiño, guiño. No. ¿Qué hay por aquí? Un PC. ¿Qué ha pasado? He escuchado. Ah, la fregona cayendo, vale. Esto va bien, ¿no? Esto va bien. Uy, ojalá te hagas rico. Ya estoy en ello, gente. Estoy en ello. Me quiero hacer rico. El ladrón se va para allá. Bien. Vale, a ver, cliente. ¿Por qué llora? No le gusta el sitio, ¿verdad? Pero si lo he perfumado. Le he echado hasta perfume. Vale, a ver, te apruebo. Vale, ha entrado otro. Ha entrado otro. ¿No es un ladrón? Vale, bien, te apruebo. Se me cae el moquillo. Hace frío. Hace frío. Voy a ir saliendo. ¿Qué pasa? Sin límite. Vale. Buena actualización. Me han actualizado. Ah, gracias. Adiós. Me ha dicho que lo quieres sin límites. Me caes bien. A pagar, ¿eh? A pagar luego, ¿eh? Y el bate. Lo quiero tener a mano. Quiero tener el bate a mano. Por si acaso. Vale. ¿Cuántos puntos? 46. Le voy a dar a este, para que vengan más clientes. Y luego el de las... A ver, los clientes son recibidos con una conversación agradable. Gracias. Me acaban de dar en el chat, lo acabo de ver, 5. Bueno, ahora saldrá la donación. 5 PENs. Hola, ¿qué tal? Ahora te abro sesión. Ahora te abro sesión. Ahora te abro sesión. Rápido, ¿vale? Ya está. Perfecto. No se va a ir sin pagar nadie, ¿verdad? No se va a ir sin pagar nadie. V, te ves muy blanco. Ya, porque no tomo el sol. ¿Algún problema? ¿Algún problema? Vale, pagas. Esa no paga, esa no paga, esa no paga, esa no paga. Policía, policía, policía. Ya está, ya está. Ya está, señor agente, lo siento, es lo que hay. No ha pagado. Vale, ya está. El señor agente lo ha entendido. Señor agente lo ha entendido. Vale, a ver. ¿De dinero cómo voy? 212. Bueno. Ni tan mal. A ver, me falta uno. Buah, esto es una liada, ¿eh? Vale una pasta, el VR vale una pasta. Pero yo voy a ahorrar. Hello, hello, buenos días. Hello, buenos días. Sin límite, vale. Ha entrado con mucha prisa. Espero que no se vaya con la misma prisa con la que ha entrado. Porque ahí sí que me voy a enfadar. Ahí sí que voy a decir, oye, ¿qué te pasa? Ahí sí que te voy a decir, hey, chaval. Cuidadito contigo. Vale, a ver. Seguimos limpiando basura. Seguimos limpiando trash. Otro cliente, a ver. Me voy a esperar a que se siente.
Porque aún se va a ir corriendo el otro. Y no quiero. A ver, vale. Una horita, perfecto. Ahí está. Ahí lo llevas. Ahí llevas la horita. Te vas a ir sin pagar, te vas a ir sin pagar, te estoy viendo. ¡Ah! Es lo que hay. ¿Quién se ha metido? No, 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 no. No, no, no. 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 Me estoy quedando sin bate, ¿eh? Eso también es verdad. Me estoy quedando sin bate y eso es verdad. Que no se vayan sin pagar. Tío, ¿por qué se van sin pagar y me vienen a robar todo el rato? Un euro son 5 PN. Gracias. ¿Pero qué son 5 PN? Me refiero a nivel moneda. ¿Qué son 5 PN? Te dono 50 euros españoles. Venga, va, crack. Estás spameando eso en el chat y no tienes ni para comer tú. Así que cállate. Pero si te acabo de dar con el bate en la cabeza. ¿Pero qué me estás contando? Vale. ¡Ha venido Trump! He tenido a Trump de cliente. Este tendrá una pa... 56 dólares. Este tiene dinero, ¿eh? Este es empresario. ¿Por qué me pica tanto la nariz? ¿Alguien me lo explica? No, no he hecho nada raro, pero me pica la nariz. Estoy resfriado. Esa es la explicación y punto. Coge siempre el bate, ya, ya, ya. Me lo apunto. ¿Cuánto ruido que hace el PC al encender? Voy bien de pasta, ¿no? Voy bien de pasta. Va, pero el bate... ¿Cuánto vale un bate? Se ha hecho de noche. ¿Qué hora es? ¿Cómo miro la hora que es? Debería haber una forma, ¿no? En el ordenador, sí. Es que no vienen clientes después de la una. ¿Qué hago? ¿Qué hago? A la una cierro. Es que aún hace sol, ¿eh? Aún puede venir algún cliente. Efectivamente. Uno, no, dos. Venga, rápido. Vale, ahí. Petición. Petición. Perfecto. Vale, salimos. Bate en mano. Bate en mano. Os estoy vigilando. Os estoy vigilando, por favor. Os estoy vigilando. ¿Cómo van los puntos? Bien. Esto es que no sé cómo se ganan puntos. Vale, vas a pagar, ¿no? Perfecto. Vale, cada vez que... ¿Cada cliente son 5 puntos de esto? Voy a verlo ahora. Voy a confirmarlo ahora. Necesito el de que me dejen buenas propinas. Y ahí ya voy a empezar a ganar pasta. V5 pens. Me ha dado 5 PNs. Que son 5 soles peruanos. Gracias. Espero acordarme. Es que esto... Esto lo pregunto siempre. Pero por curiosidad, porque ya no me acuerdo. No por otra cosa. Gracias por la donación, X Nomari. Me ha dado ya 5 PN y luego me ha dado otros 5 PN. ¿De qué trabajas? Tienes mucho dinero, ¿verdad? Tienes mucho money. Ahí está la notificación. Gracias. Antes me ha preguntado cómo estás. Estoy bien. Gracias por preocuparte por mí. Estoy bien estresado. Bueno, este me paga. Gracias. Gracias. ¿Cuántos puntos? 37. Ah, pues no son 5. Vale, el ladrón se va. Perfecto. ¿Voy a cerrar? No, no voy a cerrar, no voy a cerrar. Acaba de entrar aquí alguien. Me suena de una película de humor. Me suena de la película de Borat, este hombre que acaba de entrar. No sé si habéis visto la peli de Borat, me imagino que no, es una peli muy antigua. Pero está el actor, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿De qué me suena este hombre? ¿Qué pasa? Actualiza el money, ¿no? Vale, 30 minutos más. Perfecto. ¿Qué pasa? Ah, vale, pensé que había entrado el ladrón. A ver cómo va esto. Nuevo cliente, 2 horitas, vale. 2 horitas. 2 horitas. Ahí, todo el mundo está controlado. Todo el mundo controlado. ¡No, no, no! ¡No! ¡No! Es un streamer. Tenía la camiseta de un streamer ese hombre. No sé quién era, pero tenía la camiseta de un streamer, tú. Molaría que me metieran en este juego, ¿eh? Sería gracioso. Vale, a ver, venga, va, señor, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí que te estoy viendo. Por favor, paga. Me he quedado sin bate, voy a ver si puedo comprar un bate. Viene un ladrón, no vas a robar, ¿verdad? Qué bonito perro, un dálmata. Un pastor... No, 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 no. Tiene pinta de estar fuerte. Tiene pinta de estar mamadísimo. Tiene pinta de estar mamadísimo. ¡No! 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 Vale, ya está. Vale, entonces cierro la persiana y me voy. Me voy a comprar el bate. ¿Qué pasa aquí? Porque hay gente entrenando. No a las drogas. Vale, buen mensaje. Me gusta el mensaje de este juego, ¿eh? Me gusta mucho el mensaje del juego. El mensaje es cómprate un bate por 40 pavos de bate.
¿Y esto qué es? Extintor, que me pillo uno por si acaso. De momento no. Vale, ¿y esto cuánto vale el mando? Buah, es muy caro. ¿Me pillo este? Vale, ya tengo un mando. Ya tengo un bate. ¡Ay, que no me lleva el bate! Espérate, ahora tengo que hacer un viaje doble. Por tonto. Voy para allá. Ya tengo un mando para el VR. Ya tengo mando para el VR. A ver, ábrete. Dejamos el mando. Bueno, aquí no va el mando, en verdad. El mando va aquí. Ya está. Voy, cierro persiana. Cierro persiana. No quiero que nadie me robe. No quiero que nadie me robe. Aunque hay muchos ladrones que te roban aún teniendo persiana, pero bueno. Me han dicho que cierre. Vale, importante. Cerrar. No a los porros. Ya, Arianda. Buen mensaje, de verdad. Buen mensaje. El bate, ¿cuál he comprado? Este. Me lo llevo. Me lo llevo. Me lo llevo. Me gustaría ir al club. Pero no sé si puedo grabar ahí. No sé qué hay. Voy a ir al club ahora. Va, si alguien me dona 5 euros, voy al club. Porque seguramente me baneen. Si alguien me dona 5 euros, voy al club, tú. Yo ahí lo dejo. Yo ahí dejo la oferta. Si lo quieres, lo tomas y si no, lo dejas. Tengo que darle a abrir, ¿no? Sí. Efectivamente. Ya está. Vamos a limpiar un poquito. Lo dicho, os dejo la oferta hecha. Hay que venderse. En esta vida hay que venderse, ¿vale? Por si... ¡Ah, da 5 euros para ir al club! ¡Qué caro! ¡Qué caro, no! Mi editor os lo va a agradecer, de verdad. Vale, a ver, tengo basura aquí. Esto es mío. Se me ha caído a mí la lata. Me falta algo por limpiar. Me falta algo por limpiar. Ahí, una lata. Te vi. Bueno, una botella. Me falta algo más. Me falta algo más y no sé qué es. No lo veo. Me da mucha rabia, ¿eh? Me da mucha rabia cuando no veo lo que es. No lo veo. No lo visualizo. Que hay que limpiar. Que hay que limpiar. Nada, nada, nada. Pues nada. Dejo aquí la fregona. Vale, me cuenta. Vale, bien. Me haría falta un mando, un ordenador y las gafas. Las gafas tienen que ser caras, de narices. ¿Cuánto vale el mando más barato? A ver, que lo he pillado más barato este, pero... Lo voy a comprar. Bueno, lo pongo en el carrito de momento. ¿Y las gafas de realidad virtual? ¿Dónde están? ¿Dónde están esas gafas? A ver. Aquí. Las de cartón van a ser las buenas, ¿eh? Vale, 300 pavos. A ver, ha venido alguien. ¿Cliente o ladrón? Cliente. Cliente. 2 horas. Vale, ahí te apruebo. Voy a comprar las gafas de realidad virtual, pero las de cartón. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Paga, 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 paga. Venga, hasta luego. Tú eres nueva, ¿eh? Tú eres nueva. A ver. Tú eres nueva. ¿Cuánto quieres? Dime que quieres ilimitado. 30 minutos, vale. Me lo apunto. A ver. No, pero ¿qué estás viendo? Tú también. ¿Pero por qué estás viendo estas cosas? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, un momentito. No te vayas, 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 no te vayas. No te vayas, te lo he dicho. Te he avisado. Te acabo de avisar, es lo que hay. Vale, a ver cuántos puntos tengo de emprendedor. Puntos de emprendedor. Vale, a ver, cliente, espérate. No me dejan, ¿eh? No me dejan. 2 horitas, por favor, que pague. Lo único que le voy a pedir a Jesucristo, por la sangre de Jesús, que pague. Pero si no has estado ni 3 segundos, tú. Qué vergüenza. 59 puntos, vale, a ver. Voy a seguir ahorrando, ¿no? Es que esto va a ser lo suyo. Hay un casino. A veces en el casino tienes la posibilidad de recuperar lo que perdiste. Vale, y esto para minear. Han aumentado el conocimiento de los equipos de minería. Esto es un jaleo, tío. Esto es un jaleo. Mira, para que no vengan los ladrones. Qué bueno. Qué bueno, tú. Ese me va a venir bien. Ese me va a venir muy bien. Vale, viene otro. No es ladrón, ¿no? No. Vale, estaría muy bien la habilidad de levantarse rápido de la mesa. Vale, pagas. Si acabas de llegar... ¿Qué has hecho? Me ha puesto un virus y se ha ido, seguro. Vale, a ver. Hay que fregar, ¿eh? Hay que fregar. Cuantos más clientes, más hecho mierda esto. Cuantos más clientes, peor. La botella, la botella. Vale, ya está. ¿Está limpio? Me falta algo. Me faltan huellas. Va a pagar, ¿no? Va a pagar. Dime que vas a pagar. Me falta... Ahí hay huellas, vale.
Ya está. Me falta algo. Es que no se ve. No se ven las cosas. No se ven las cosas y eso me da rabia. ¿Por qué? Pero si está limpio. Pero si está limpio. Ah, una huella ahí, ya está. No, no está. Vale, otra huella. Vale, ha venido una chica. Voy. Voy, 3 horitas, perfecto. ¿Pagas? Perfecto. 44 pavos, bien. No vamos mal, ¿eh? Solo hay que ser pacientes en este juego. ¿Qué hay para limpiar? Aquí una botella. Es que, ¿por qué se ensucia tanto? No, 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 no. Limpiemos el cadáver. Limpiemos el cadáver. Limpiemos el cadáver. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada, gente. Vale, ya está. Vale, otro cliente. Está limpio full esto. Rápido, 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 acepta. 3 horitas, bien. 3 horitas, bien. Tremendo outfit, ¿no? En este barrio tan chungo, estos outfits no se ven. Vale, policía, por favor, vigíleme la tienda. Bueno, están aquí el hacker, el ladrón, el hombre bombas, el no sé quién, el policía. ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Cómo voy de pasta? ¿Cómo voy de pasta? 274, vale. Quiero montar mi setup de VRs. Gracias. Gracias, muy amable. Muy amable, señora. A ver, los puntos de emprendedor. Los clientes han recibido con una conversación agradable. Vale. Le voy a subirle a este. Voy a meterle caña a este para que suban el tiempo. Vamos a ver. ¿Y lo de abajo qué era? Esto para que sean majos, ¿no? ¿Cómo? Gracias a su apariencia. Vale, reduzco el número. Físico, es que esto... ¿Esto de qué me sirve? ¿No hay una opción para evolucionar en este juego? Estaría chido, ¿eh? A ver, señorita, ¿qué pasa? ¡Wow! 47 pavos, qué grande, por favor. Voy a ver qué tengo en el correo. Bueno, en el correo, ¿qué puedo hacer? Voy a ver qué cosas se pueden hacer. Ah, creo que el casino es el club. ¿O qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es el casino, creo. Espérate, que ha venido un cliente. Ha venido un cliente. Voy. 2 horitas, vale, perfecto. Vale, ¿puedo meterle caña? ¿Puedo abrir A ver, un momento. ¿Puedo abrir cajas? ¿Abro cajas? Buah, es que vale una pasta esto. ¿Qué ha pasado? 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 La luz ha saltado, tú. La luz ha saltado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos, vamos. Mira, me da tiempo a abrir lo de las habilidades. Ya, ya, venga, dale. Otro, no, esquiva. ¡Me ha dado! Vale, ya está. 13 pavos, cuidado. No me venía tampoco de 13 pavos, pero bueno. Voy a spinear. Voy a ver si gano pasta. Voy a ver si gano pasta. Tengo miedo. Tengo miedo de perder todo el dinero. Voy a abrir loot de cajas. ¿Abro el grande o no? No, el pequeño. ¿Qué va a pasar? ¿Todo esto es lo que me ha tocado? Todo esto es lo que me ha tocado. A ver un momentito, que tengo gente que me está pidiendo cosas. Tengo que seleccionar. ¿Todo esto es lo que me ha tocado? ¿Cómo va el tema? Vale, voy. A probar. ¿He ganado pasta o no? ¿Qué ha pasado? ¿He ganado pasta o he perdido pasta? No, 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 se va sin pagar. Se va sin pagar. No, 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 no. No, 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 que Salió karateka. Va, tú eres majo. Me podías haber ayudado con la chica que me acaba de robar en mi cara, pero bueno. Vale, a ver, nuevo cliente. ¡No! ¡Ah, he ganado pasta! He ganado pasta, lo acabo de ver. Acabo de ver que he ganado pasta, vale. O sea, le meto dinero aquí. Vale, puede ser que gane y puede que no. Le voy a ir metiendo. A veces gano, a veces no. 900 pavos. Pa, cállate. Esto es la gloria. Se ha ido sin pagar, pero te digo una cosa. Le voy a dar un puñetazo. Acabo de ganar mucha pasta.
No, no, es lo que hay. Es lo que hay. Ven aquí. Si quieres pelea aquí dentro. Si quieres pelea aquí dentro. No molestemos a nadie. Ahí lo llevas. Ahí lo llevas. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Ah, fallaste. 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 Ah, me dio. Me combió. Me combió tú. Me acaba de combear. Buah, acabo de descubrir el truco de ganar el dinero. O he tenido mucha suerte. O he tenido mucha suerte, no sé qué ha pasado. Me puedo permitir unos VR, tú. Madre de Dios, cómo he ganado dinero en un momento dado, Se ha ido sin pagar, ya. Pero bueno. Tú pagas. Gracias, muy amable. He ganado puntos de... Bueno, 27. Al menos he ganado un montón de pasta abriendo cajas. Creo que voy a seguir abriendo cajas, Creo que va a ser lo mejor. Madre mía, cómo me estáis dejando esto de mierda. Parezco una madre, Es que tengo el cibercafé hecho una mierda, Tengo el cibercafé hecho una mierda. A ver, aprobamos. Tengo el café ciber hecho mierda. Pero por culpa de los clientes, que solo vienen guarros. Solo vienen guarros, tú. No es mi culpa. A ver, que hay huellas que son mías, pero bueno. A ver, venga, va. Debajo de la mesa me tiráis la basura para que no la vea, ¿verdad? Debajo de la mesa me tiráis la basura. No te veas sin pagar. No. Te estás yendo sin pagar. Te estás yendo sin pagar. Te he pillado. ¡Ah! ¡Fallaste! Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Vale? Falle, vale. Está un puño. Está un puño. Ya está. Ya está. Voy. Voy, te meto horas. Tengo 1000 pavos casi, Voy a abrir cofres de los pequeños y luego, si todo va bien, abro cofres de los grandes y compro el VR. Vale, voy a probar. Chicos, así perdí todo el dinero. Abriendo cofres. Vale. Vale. Vale, no pasa nada. No hay que perder la fe. No hay que perder la fe. Un momento, que hay clientes también. No hay que perder la fe en este juego. Si bajo a 500, paro. Si bajo a 500, paro. Voy a abrir uno de los grandes. Me veo con buena suerte. ¡Vamos! Ahí el dinero, hombre. Creo que hay un cliente que quiere pagar. Hola, ¿qué tal? Y yo aquí abriendo... Bueno, me ha dado 2 pavos. He ganado más pasta con las cajas que con los pavos, He ganado más pasta con esto. Tengo miedo de perderlo todo, eso sí es verdad. Tengo miedo de perder mucho dinero. Se va sin pagar. No te vayas sin... Es que no le voy ni a perseguir, tú. Aquí estoy ganando más pasta aún. ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué pasa? Vale, voy a cerrar... ¿Te vas sin pagar? No. Gracias. Voy a cerrar la persiana. Pensé que se iba a quedar dentro, Y a ver si iba a venir la policía a secuestro y yo no. Voy a quedarme espineando. Venga, vamos. El dinero. Creo que este es el mejor truco, ¿no? Este es el mejor truco. Estoy perdiendo. 1000 pavos, vale. Grande. 1200. Cajas grandes. 1100. ¡No! ¡En pleno spin! ¡Ah! ¡Qué rabia! ¡Me han tirado del cable, tú! ¡Qué rabia! Estaba súper concentrado. No. ¡No! ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué me ocurren estas cosas a mí? Y entonces... ¡Ah, bueno! Se me ha quedado guardado. Vale. Abrimos. Vale, me quedo pobre. Me quedo pobre. Me quedo pobre. Me acabo de quedar muy pobre. 500. Es que esto... ¿Puedo llegar a ganar mucho dinero aquí o no? 400. 700. Vale. Esta es la mejor caja, La caja barata es la mejor. Hay que spamear. Hay que spamear clics. Hay que spamear clics. Hay que spamear. Gente. Aprovecha el bug. Vale, no. No hay que spamear. No hay que spamear. Hay que spamear. Es que no me está tocando casi nada,
No me está tocando casi nada. Voy a poner esto así. Se ve mejor, ¿eh? Se ve más HD ahora. Va, ¿qué hago? Ah, me pone... Vale. Cuando cliqueo, ¿qué pasa? ¿Qué es esto? Es que no entiendo. No voy a abrir el cibercafé. Aquí gano más pasta, creo. No. Voy a esperar. Mira, voy a ganar 1000 pavos. Voy a hacer una cosa. Voy a esperarme. Vamos a abrir el cibercafé, que aquí también se gana pasta. A ver, abrimos. Abrimos. Cliqueamos. Abrimos. Vale. Voy a abrir cajas. ¿Escucho un ladrón? ¿Escucho un ladrón? ¿No? Vale, no. Vale, no. Vale, no. Sigo abriendo, ¿eh? ¿Clientes? Clientes. Sigo abriendo. Escucho a alguien correr. Escucho a alguien correr. Qué mal rollo, es que cada vez que escucho a alguien correr me tengo que levantar porque creo que me van a robar, ¿eh? Y eso no me mola. Vale, ¿qué hago? Sigo abriendo aquí, así, ya está. Sigo abriendo cajas. 500, va, más, más. Va, 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 esa buena suerte, por favor. Esa buena suerte, por favor. Esa buena suerte, por favor. Venga, va, pero si me han tocado antes 2 cuchillos dorados. ¿Qué me tiene que tocar para que gane mucha pasta? Buah, me tocan 2 cuchillos dorados. Y aún así gano 500. Esto es aleatorio, ¿eh? Esto es totalmente aleatorio. Aleatorio 100%. Y encima no vienen clientes. Buah, me quedo... Me quedo pobre. Me quedo pobre. Buah, es que no sé si seguir. Voy a seguir. Voy a seguir, gente. Voy a seguir. Lo siento mucho. ¡Qué aburrimiento! ¡Pues vete! ¡Vete a otro stream! ¡Quiero ganar dinero! ¿Cómo que qué aburrimiento? ¡Vete a otro stream! Este juego es de ganar pasta. Yo gano pasta así. Y punto. Venga, a spamear. A spamear. 400. Vale, ya paro. Ya paro. Ya paro. Voy a comprar en Zamazor. Voy a comprar en Zamazor lo que tengo pendiente. A ver. Zamazor, ¿dónde estás? Por fin un cliente, tú. Por fin un cliente, la verdad. Gracias, muy amable. Vale, tengo que comprar... otro cliente. Ahora todos, ¿no? Ahora que voy a comprar... Venga, clientes. Ahora que voy a comprar, vamos a molestarle. Vamos a molestarle. Venga, va, te apruebo. Criptos, escucho pasos, escucho pasos. Me quiere pagar. Me quiere pagar, me quiere pagar. Gracias, muy amable. 8 dólares. Podrían haber sido más, la verdad. Bill, ¿qué es esto? Cartera. ¿Qué es esto? ¿Facturas? Ah, facturas de la policía, no pagar. No voy a pagarle a la policía. Quiero montar mi setup y punto. Zamazor. Zamazor. ¿Qué me falta? Me falta un mando. Espérate. Vale, tengo ya un mando puesto. Y me falta las gafas de realidad virtual. Que hemos dicho, las de cartón. Es lo que hay. Las baratitas. Venga, añadir al carro. Vale, tengo cliente. Pero ¿qué me falta? Me falta un PC también. No me llega la pasta. No me llega la pasta. No me llega la pasta. Voy igualmente a pedir esto. Voy a pedir esto. 500, no me llega. Espérate. Me falta que un cliente pague. Me voy a quedar aquí. Buah, ¿cómo está esto, tú? ¿Cómo está el bar? Venga, va, págame, por favor. Sea amable. Gracias. Adiós, hasta luego. Hay gente muy amable, ¿eh? Tú también eres amable. Me fío. Le he dado hasta la espalda. Le he dado hasta la espalda y me ha pagado. Así tiene que ser todo el mundo, por favor. En la vida real y en el juego y en todos lados. Vale, a ver, ¿cómo va esto? Huellas, veo huellas. Venga, cliente, voy, te atiendo. 2 clientes. Creo que ese era streamer. Ese antes ha ido sin pagar. Espérate un momento, pago esto. Vale, 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 no te pongas nervioso. Aquí, aquí, aprobamos, aprobamos. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Un ordenador, vale, hay que ahorrar. Hay que ahorrar para el ordenador, ¿eh? ¿Alguien sabe cómo ganar buena pasta en este juego? Podría usar también el palo de la escoba para darles. Vale, va a pagar, va a pagar, va a pagar. Bien, gracias. Me encantan las conversaciones. Vale, ¿qué ha pasado? Vale, Zamazor. Qué rápido Zamazor, ¿verdad? Qué rápido Zamazor. Estaba el ladrón aquí viendo... viendo mis productos. A ver, ya puedo poner aquí las gafitas VR. Las voy a poner... las quiero rotar. Rotamos las gafas. Aquí me caben, ¿no?
Aquí. Tú vas a pagar. Tiene ese streamer. Ese streamer, tú. Ahora sí que me ha pagado, ¿eh? Bueno, claro, es que antes le he pegado un guantazo rollo. Como no pagues, como la próxima no pagues, te doy. Vale, a ver, quiero ver cómo usan el VR, tío. Quiero ver cómo alguien usa el VR. A ver, un momentito, la escoba, te la quito de en medio. Te la quito de en medio, te doy, te meto ahora. Te meto ahora, te acepto una horita. Te acepto, sin límites, vale. Sin límites, eso, espero que sea mucho dinero. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Oh! No te vayas, policía, policía, me ha robado. Policía, me ha robado. Policía, policía, por favor. Policía, por favor. Va, estoy muerto. Quiero ver una cosa, ¿cuánto dinero tengo? Y si pierdo el dinero. ¿Cuánto dinero tengo? 100 pavos. Si me noquea. Si me noquea, pierdo la pasta. Si me noquea, pierdo la pasta. No, vale, no pasa nada entonces. En cuanto V. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gracias por los 20 pesos mexicanos que han nacido. José Amador. José Amador, gracias. V, ¿en cuánto te pintas la barba? Madre de Dios, la verdad es que tengo que hacerlo, pero ya. Pero es que ya lo he explicado en algunos vídeos. Tengo un problema en la piel, ¿vale? Y no es ninguna excusa ni hostias. Es más, en algunos vídeos se me puede llegar hasta notar, ¿no? Ese problema. Espero que no explote este hombre, ¿vale? Bien. Y si me pongo tinte, según qué tinte, se me queda muy mal la cara. Rollo fatal, ¿eh? Rollo fatal. ¿Cuánto money tengo? Bueno, al menos el dinero está subiendo bien. ¿Cuánto vale un ordenador por casualidad de la vida? Por curiosidad. Por casualidad, no. Por curiosidad de la vida. A ver. Ordenador de sobremesa es. Ordenador de sobremesa. ¿Dónde está? Aquí. Computer case. 145 pavos, vale. Lo voy a poder comprar casi. Casi que lo voy a poder comprar y ya me monto mi setup de VR. Eso sí que va a estar chido. Vale, a ver, hay que limpiar el suelo, ¿eh? Hay que limpiar el suelo. Y espero que vengan más clientes cuando tenga lo del VR. Vale, basura limpia. Venga, ese. 47 dólares, así todo. ¡Eh, ya puedo! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo, bravo! Mira, que entre alguien así en la tienda diciendo ¡guau, guau, guau, guau! A mí no me hace gracia, ¿eh? Pero igualmente, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres usar? ¿Qué quieres usar? Una horita, venga, va. Quiero usar el PC durante una hora. Yo lo acepto. Tienes la calva sucia, crack. Tienes la calva muy sucia. ¿Puedo dejar la fregona aquí? Buen sitio. ¿Qué pasa? Ah, que actualiza. Actualiza, ¿eh? Una horita más. Una horita más, vale, perfecto. El hombre bomba, vete. 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 Adiós. Es que como me la lié. Como me la lía ahora. Yo ahora solo quiero que venga el camello y me traiga mi paquete. Quiero que venga el camello sin el rey mago y me traiga. Bueno, viene con el rey mago, en verdad, pero bueno. Vale, el ladrón va a robar, ¿eh? Lo huelo. Va a robar ahora. ¿Qué le pasa en el cuello? ¿Qué le pasa en el cuello, tú? ¿Qué le está pasando? Venga, hasta luego. Es que ha sido del puñetazo de antes. Le he descolocado la mandíbula. Ahí viene. Ahí viene el camello. Ahí viene el camello. ¡Ah! Me atropella. Vale, a ver, cogemos el VR. Ah, no, guay, ya está. Ya está, VR montado. VR, tú pagas, ¿no? Majo, eres majo. Vale, siguiente, sin límites. Te estoy ganando mucha pasta, ¿eh? Tú también pagas, ¿verdad? Qué poco tiempo has estado, la verdad. Es que me han dado ganas de... Me han dado ganas de darle un puñetazo. No os voy a mentir. Vale, ya tengo la zona de VR. ¿Tú quieres VR? No quiero VR. ¿Por qué no quieren VR? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no quieren el VR? ¿Por qué no quieren VR? Yo creo que lo usen. Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué ven. ¿Qué ven? Yo lo que quiero saber es para qué van a usar el VR. Eso es lo que quiero saber. Hola, V, ¿me saludas? No. Mantecadito, Gabaita, gracias por ese mensaje. Gracias por poner mantecadito. Quien sea fan de verdad del canal principal entenderá. Mantecadito, mantecadito. Esa canción la descubrió mi editor Andoni. Y la verdad, tremenda canción. Tremenda canción se marcó. Vale, a ver, ¿dónde está esto? ¿Dónde está la huella? Te veo y la limpio. Tú vete. No quiero problemas contigo. Pues este está mamadísimo, ¿eh? Y este también.
Vale, se va. ¡Ay, el gatito! ¡Ay, es mi gatita! ¡Eres Freya! ¡Freya, ¿qué haces aquí? ¿Quién te ha hecho en el juego? ¿Qué hace mi gatita aquí? ¡Freya, ¿qué haces aquí? La voy a limpiar, ¿eh? Está un poquito sucia. ¡Es mi gatita, tú! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Vas a pagar. Vas a pagar y te callas. 65 pavos, toma ya. A ver, el ladrón se va. Anonymous entra. Vale, electricidad se va, electricidad vuelve. Voy a encender el... la compu. Y voy a mirar. ¡Qué ruido! Lo han hecho a propósito eso. 95 puntos. ¿Qué hago? ¿Boxeo o no? Esto, lo de las propinas. ¿Se ha metido el ladrón? Vale, no. ¡Qué susto, tú! Y parecía el ladrón, ¿eh? Una horita. Vale, ahora sí que me van a dejar buenas propinas, ¿eh? Se supone que me van a dejar buenas propinas. Espero que sí. ¿Por qué tienes dos mandos VR? Porque son dos, ¿no? Derecha e izquierda. No soy yo el loco, ¿eh? Chaimae, dos mandos, pues para poder usarlos. ¿Pero qué preguntas son esas? Vale, a ver cuánto dinero va a pagar. A ver cuánto dinero va a pagar. Hey, Trump. Trump quiere un poquito de... Se va sin pagar. Se va sin pagar. Se va sin pagar. Tú eres muy valiente. Tú eres muy valiente. Tú eres muy valiente. Ven, 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 ven. Yo también soy muy valiente porque estás mamadísimo. ¡No puedo echar para atrás! ¡No puedo echar para atrás! ¡No puedo echar para atrás! Dale, dale, por favor, no falles ni un golpe. ¡No! ¡Incendio! 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 ¡Escucho un incendio! ¡Escucho un incendio! Vale, escucho un incendio. ¡El bate! ¡No, no, 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 no! ¡Se me va! ¡Se me va todo! ¡Se me va todo! La fregona está mal puesta. ¡Trump, págame! ¡El incendio! ¡Extintor! ¡Métele, métele, 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 métele! ¡Métele, métele, métele, métele! ¡Métele caña! Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Hacía tiempo, ¿eh? Que no se incendiaba el cibercafé. ¡Qué mal! ¡No me gusta, no me gusta! ¡Lo paso muy mal! ¡Lo paso muy mal! ¿Habrá alguna forma de mejorar el barrio? Estaría bien chido, la verdad. Pero este juego es tremendo, ¿para qué nos vamos a engañar? Este juego es una maldita locura. Vale, a ver. Vamos a ver. No, está sucio. Está sucio, pero quiero... Vamos a meterle horas. Vamos a aceptarle. Te acepto. ¡No! Vale, ya está. Aceptados. ¡Aceptados! ¿Dónde está? Basura. ¿Qué ha pasado? 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 Vale, han mejorado. 30 minutitos más, vale. Me acabo de quedar claro. Se va. Pero pagando, bien. Voy a cerrar el cibercafé, pero ya. Es de noche y no quiero que explote. Es de noche y no quiero que explote nadie. Hay que cerrar, de noche hay que cerrar, gente. ¿Tú vas a pagar también o no? Tú vas a pagar. Vale, Harry Potter. Sí, se han ido sin pagar, me da igual. Me da igual ya, ya es que me da igual todo. Me da igual la vida. Voy a probar nuevos juegos de... Un momentito, ¿eh? Un momentito, ahora que es de noche. Ahora que estamos aquí, voy a probar nuevos juegos. Voy a probar... ¿Dónde estaba? Aquí. Voy a ver. Voy a ver porque se supone. Un momentito, es que me sale lo de limpio y se buguea. Le doy a la F para verlo bien en HD. Para atrás. ¿Qué es esto? ¿Esto es un juego? ¿Puedo jugar? ¿Qué es esto? Moneda de Warkey. Ah, vale, estos son tokens, ¿no? ¿Qué hago? ¿Puedo comprar tokens? ¿Iniciar intercambio? ¿Cómo va esto? Vale, convierte las monedas que ganes en Warkey. Ah, vale, vale, vale. Hay que jugar a un juego que es el Warkey, pero ¿cómo juego al Warkey? ¿No puedo jugar a este juego? Si juego al Warkey Coin, luego puedo cambiar monedas. Pero ¿cómo? ¿Cómo juego al Warkey? ¿Alguien lo sabe? Name del juego, internet. Vale, ¿alguien sabe cómo juego al Warkey? Y a ver si puedo ganar un poquito más de monedas. Ahí está esto, el Fruit Slot, que vamos a probarlo. Le doy a Spin. Va, esto es tragaperras total, ¿verdad? Tragaperras total, gente. Tragaperras totalísimo. ¿Qué hago? ¿Sigo spineando? Es que no estoy ganando. No estoy ganando pasta. No estoy ganando pasta. Claro, puedo ir. ¿Qué ha pasado? ¡$30! ¡Toma! ¿Qué pasa? No me estoy enterando.
Ah, vale, ahora tengo. No me entero. No me entero, ¿cómo espideo? He ganado 600. ¿Qué? Acabo de ganar 600 pavos. Acabo de ganar 700 pavos. Por 4 clics. Esto es mentira, esto en la vida real no pasa. Esto en la vida real no pasa. Madre de Dios, ¿pero qué es esto? ¿Qué está pasando? Yo voy a seguir dándole. Yo le voy a dar spin. Buah, yo no sé qué está pasando. Solo sé que está subiendo el dinero, ¿eh? Gano más pasta aquí con el cibercafé. Para que veáis que el cibercafé no es un negocio rentable. 700 pavos del tirón, tú. 700. Y no estoy, es que lo mejor es que no estoy tocando nada. No estoy tocando nada. Gente, ¿cómo ganar dinero fácil y rápido en el café simulator? Así, apretando un botón, teniendo muchísima suerte, rezando un poco y ya está. Nada más, no necesitáis nada más en esta vida. Buena forma de farmear dinero sin tocar nada. ¡Ay! ¡Electricidad! ¡No! ¡Que estaba en racha! Enciende. Dime que me vuelve donde estaba. Estaba en racha, por favor, no. Estaba en racha. Escucho cómo gano dinero. ¡1000 pavos con el ordenador apagado! Me acabo de poner el casco así. ¿Cómo? No lo sé, pero me acabo de poner. No tiene sentido ya mi vida, ¿eh? No tiene sentido el juego este. Pero ¿cómo estoy ganando tanta pasta? Pero mirad esto. 1400 pavos y esto sigue girando sin yo tocar nada. Ya está, ¿eh? A la que se me pare la buena suerte, paro, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Mira. 1058. Ya está. Me voy. Buena forma de farmear money. Nada. Falsa alarma. ¿Puedo comprar ropita? Ah, me puedo comprar un. Ah, mira, vale. Pero con esto es que no sé si va a pasar algo. Un momentito. Vamos a mejorar. Claro, ahora si invierto en criptos y meto 1000 pavos en criptos. Y según me habéis dicho, tengo que meterle a las que están subiendo, ¿no? ¿O no? Ethereum ha subido. A ver, Dogecoin, ¿dónde está? ¿Dogecoin? No sé qué está pasando. No, siguen igual. Siguen todas las criptos igual. No, esto estimo. Es que metes pasta ahí y no pasa nada. Vale, ropa nada. ¿Puedo mejorar el cibercafé? No me acuerdo dónde. Lo he visto antes. A ver. Puede ser que en la pantalla principal. Un momentito. ¿Cómo salgo de aquí? Aquí. Vale, mi café. Ah, vale, aquí tenemos las valoraciones. Todas negativas. Vale, que vengas con abrigo. ¡Buah! Falta el aire acondicionado, Me ha quedado claro. Falta aire acondicionado. Creo que voy a minar, va a ser lo mejor. Voy a ir a la zona de minado a ver cuánto vale. Por curiosear un poquito. Se ha hecho hasta de día, tú. Me he pasado toda la noche spineando, ganando pasta, lo tonto. Vale, a ver. Al fondo a la derecha. Por el callejón a la derecha. Vale, por aquí debería estar. ¿Qué pasa? ¡Uy, uy, uy! Vamos a minar. Va a ser lo mejor. Tarjeta gráfica. ¿Qué compro, gente? ¿En qué me gasto el dinero? No quiero rapear porque sé que a alguien voy a dejar mal. Si empiezo a hablar, la lengua se va a soltar. ¡Oh! Donaciones ya en el chat, super chat. Déjame tu dinero que ganaste. ¿Dónde? No. Ya me calla. Me he motivado que flipas. Me he motivado muchísimo. Lo siento, perdón. Perdón por este mono. Perdón.
Pido disculpas. Si alguien se ha ofendido, pido disculpas. Se me acaba de congelar el chat, lo mismo que me pasó el otro día. A ver si lo puedo... No puedo actualizarlo. Se me ha congelado el chat, se ha bloqueado. Voy a ver si lo recupero. Se me ha congelado y no puedo ver. No he visto... Oh, no he podido ver cómo habéis reaccionado a mi pedazo de rap. A mi super rap, gente. A ver, un momentito. Un momentito, que abro otro chat, ¿vale? Aunque no me carga el YouTube. No me carga el YouTube. El directo sé que sigue en pie, pero... Me ha explotado. Me ha explotado el YouTube. No puedo hacer nada. Un momento. Un momento. Un momento, inicio. Quiero coger el chat. Quiero el chat. No me va el YouTube, tú. No me va el YouTube, literal. No me va el YouTube. Y si abro desde un incógnito, ¿me funciona el YouTube? Ah, desde incógnito sí, ¿no? Desde incógnito sí, vale. Voy, problemas técnicos, cosas que pasan. Ya está, ya está. No me va el YouTube. Vale, ya está, ahora sí. Buen rap, ¿eh? Ha sido buen rap. Ha sido muy buen rap, gente. Toda la pena, ya lo sé, cosas que pasan. Lo dicho, por favor. Espérate, se me ha vuelto a bloquear el chat. Por favor, ¿con qué tengo que comprar? Gráficas es lo mejor, vale, gracias. Gráficas lo mejor, voy. Voy a comprar gráficas, alguien me lo ha dicho, no sé quién ha sido, muchas gracias. Gráfica. ¿Y esto qué es? Tengo que comprar esto, ¿no? ¿También o no? ¿Qué tengo que comprar? ¿No puedo hablar con la chica y que me diga? ¿Qué tengo que comprar, gente? Decirme... ¡Déjame subir! Decirme todo lo que tenga que comprar, ¿vale? ¿Qué escucho? Escucho música. De fiesta. ¿Qué compro? ¿Qué compro? ¿Qué compro? Nadie me va a decir qué comprar, ¿verdad? Nadie me va a decir lo que comprar, ¿verdad? ¿Ves al club? No, pero que quiero saber. Mirad esto. Creo que tengo que comprar. No sé, ya me diréis. Pero ya investigaré. Ya investigaré todo lo que tengo que comprar para minar. Tienes que comprar la tarjeta y el case. Vale. La tarjeta y el case. No me llega la pasta, creo. Voy a farmear un poco de dinero. Voy al club, va, que le tengo ganas. Voy al club, vale, ahora ya sé que tengo que comprar. Voy al club un segundo. Una cosita. No sé lo que me depara en el club, ¿eh? No sé lo que me depara en el club, así que... Voy a... Me va a cobrar, ¿no? 100 pavos, no, ahorro. Ahorro y ya iremos al club otro día. Voy a ahorrar. Voy a ahorrar para la Rick Case y poder minar Bitcoin. He pisado el gato, tú. Y poder minar bitcoins. Acabo de pisar el gato, pobrecito. Vale, un momentito. Claro, yo aquí ahora, si vuelvo a spinear, ¿volveré a ganar pasta o ha sido suerte? Yo creo que ha sido suerte. Voy a volver a probar. Porque si no, no me va a llegar para el rig y la voy a liar. Y si puedo comprar el rig de minería, mejor. Vale, voy a spinear. Voy a hablar con vosotros. De mientras, voy a leer el chat. Voy a leer el chat. A ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ya estoy empezando a ganar dinero. Ya estoy empezando a ganar dinero, ¿verdad? Ya estoy empezando a ganar mucho pasta. ¿No? No lo sé. Creo que no. Vale, si salen 3 caramelos, 2.000 de premios gratis. ¿O cómo? Ay, Dios mío, me he pagado las facturas de la luz. Lo siento. Que está muy cara. Esto es lo que hay. Vale, a ver. Vuelvo. Vuelvo. Voy a abrir el cibercafé y así de mientras también gano pasta con los clientes. No voy a ser tonto. Haces tanto ruido, ordenador. A ver, he dicho, voy a leer el chat, pero no para leer a gente que dice: hola, me saludas. He dicho que no. Ya he dicho que no. Los saludos van a estar baneados, ¿eh? Al final va a ser: hola, V, ¿me saludas? No, te baneo. Te baneo directamente. Por crack. Por crack. No por otra cosa. Estoy perdiendo pasta, ¿no? Otra vez. Estoy perdiendo pasta. Espero que tal cual me ha venido el dinero no se vaya. A ver, ¿tengo cliente? Es que no me he enterado. No, no tengo. Vale, pues... Ah, que está cerrado. Vale, abierto. Ya está. Seguimos. Ya está. ¿El dinero dónde está? Vale, seguimos. Seguimos. Seguimos espinando. Vale, cada combo de frutas es pasta, pero...
Es que me tiene que pasar como antes. Que se vuelva loquísimo esto. Es demasiado aleatorio, la verdad. Es demasiado aleatorio. Aleatorio. Vale, vale, ahora está pasando algo. ¿Está pasando algo? No. No tengo ni idea de cómo va. Yo solo sé que le doy al botón. Eres mi ídolo, gracias. Compra criptomonedas y cuando suban mucho las vendes. Ya, pero es que en lo que llevo jugado, en lo que llevo de directo, que son dos horas y pico. Vale, ha venido un cliente. Ha venido un cliente, voy. Vale, tres horitas, perfecto. En lo que no sé qué. ¿Qué está diciendo? No sé qué estamos diciendo. En lo que llevo de directo, no he ganado mucha pasta, la verdad. He ganado más pasta haciendo esto. Ahí, no he ganado pasta con las criptos. ¿Se va? ¿Se va? ¿Se va? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Se va? Ah, no, viene otro cliente. Vale, perfecto. Un saludo. Es que van entrando haciendo ruidos raros, entonces yo no me entero de lo que está pasando. Me acaba de llegar un WhatsApp, puede ser. No me he enterado de nada. Yo solo sé que le voy a ir dando aquí. Al igual le doy autospin. ¿100 qué? ¿100 pavos o? Vale. Si le doy autospin y minimizo. No, sigue girando. Sí, no lo sé. Vale, voy a salir del PC. Voy a salir del PC. ¿Sigue funcionando? Vale, con suerte habré ganado mucha pasta cuando vuelva. Con suerte. Sigo escuchándolo. Vale, el borracho del pueblo. ¿Qué tal? Esta que haciendo cardio. Típica youtuber fitness. Vamos a ver si es verdad que sueltan más dinero ahora con el tema de las propinas. Vamos a ver si es cierto. No. 58 pavos, no está mal. No está mal. Para tu edad no está mal. Trump, ven y prueba por favor el VR. No te vayas, 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 no te vayas. Que se va a ir. 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 Aunque le he pegado antes de que se vaya. La karateka. La karateka, ¿sabes? La karateka, venga, dale, sí, di que sí. Di que sí, estás apagado, estás apagado. Venga, qué falso tú, qué falso. A ver cuánta pasta llevo. Tampoco 700. ¿Qué hago? Yo lo voy a dejar aquí farmeando pasta. Esto es mejor que minar bitcoins. Lo voy a dejar farmeando pasta y con suerte ganaré pasta. Yo cierro esto. Voy a explorar un poquito. Me voy a gastar el dinero en el club porque hoy no creo que me pueda comprar el rig de minería, pero bueno. Vamos a ver. Hola, ¿qué tal? Quiero entrar. Vamos a ver. Voy a ver lo que hay dentro sin la cámara y luego si veo que... Si veo que lo puedo poner... Si veo que lo puedo poner... No hay nada raro. No hay nada raro. No hay nada raro. No hay nada fuera de lo común. ¿Qué pasa? Pagar $300 por un baile privado. No. A ver, está en mi deber hacerlo. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. No voy a hacerlo. No quiero hacerlo. Va al V. No, no, no. Es que seguro que no. Me banean. Me banean. Si hago eso, me banean. Si hago eso, me banean. Si hago esa tontería, me banean. No quiero que por esa tontería me nos baneen. No quiero que nos baneen, cracks. A ver cómo va el farmeo de money. A ver cómo va el farmeo. Fatal. ¿Cómo que 300 pavos? ¿Cómo que 300 pavos? ¿Cómo que 300 pavos? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Buah, fatal, fatal. Voy a llorar, voy a llorar. Claro, ¿puedo subir la apuesta? Espérate. Autospin fuera. Vale. Voy a hacer un all-in antes de dejar el directo. Voy a hacer un all-in a ver qué pasa. 100 pavos, spin. Lo voy a perder todo. Me queda una tirada. No puedo más. Vale, espérate. Bajo la apuesta 20. Bajo la apuesta 20. Y así es como V ganó $7 y se fue a tomar por culo. El negocio cerró. $7. Me he quedado con $7.
He empezado con 2.000 y he acabado con 7 dólares. Un claro ejemplo de mente de tiburón. Aquí. Aquí lo tenéis. Esto sí es una mente de tiburón. Empezar por con 2.000 dólares y acabar con 7 es una locura. ¡Agio brutal! Si no habéis visto el meme, buscarlo. Poned agio brutal. Ya os reiréis. Gente, muchas gracias. Voy a dejar aquí el directo ya que tengo hasta frío. Hasta aquí el directo. Muchas gracias a toda esa gente que ha participado, a toda esa gente que ha donado. Pronto abriré... A ver, voy a jugar a Minecraft, tengo pensado hacer unas series y tal, ya lo iréis viendo. Pero en el canal secundario, ¿no? En el terciario. Y pronto, en fin, ya está. Pronto abriré un servidor que le tengo ganas para jugar con la gente que esté suscrita en el canal. Suscrita no, cuidado. Miembro, y no miembro el que tengo, miembro del canal. Toda esa gente que sea miembro del canal, del secundario, en cuanto me lo habiliten, abriré un servidor y jugaremos todos juntos, ¿vale? Va a ser un servidor guay, en el que vamos a poder estar hasta con el micrófono de voz. Eso sí, vamos a tener que rolear un poquito. Y si veo que hay alguien que se sale del rol y empieza, oye, V, salúdame, pues baneado, ¿no? Ya pondré normas, ya las explicaré, yo ahí lo dejo, os dejo las expectativas altas y nada, hasta aquí el directo, espero que os haya gustado, espero que os hayáis entretenido, hayáis visto un claro ejemplo de cómo no hacerse rico y nos vemos pronto.